Muy buenos días, bienvenidos a esta tercera sesión ordinaria del Parlamento Patagónico que se celebra en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro. Vamos a destacar el trabajo que ha realizado la legislatura de la provincia del Río Negro. También queremos saludar y agradecer el profesionalismo de CL Producciones, Carlos Lairo. Ellos están haciendo todo lo que es el servicio de streaming, esto que se puede ver a través de toda la República Argentina y el mundo. Para contactarlo pueden comunicarse al 2944-808160. Y también quisiera agradecer al servicio de sonido, Supertécnica para Shows de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. El agradecimiento para ellos. Un saludo para Bruno y todo su equipo de trabajo. 291-47-5088. Y también, por supuesto, destacar el trabajo que viene realizando todo el personal de la legislatura de Río Negro, desde comisiones con Mary, desde la Dirección de Comunicación y Prensa con Elvio, toda la gente del mantenimiento y, por supuesto, el saludo para el personal de ceremonial y protocolo de la legislatura de Río Negro que han, junto con Tierra del Fuego, han dejado este recinto en condiciones para celebrar esta tercera sesión ordinaria. Y nuestro saludo, por supuesto, también al equipo de taquígrafas de la legislatura de Río Negro que está tomando la versión, por supuesto, para atestiguar todo este trabajo. Muy bien, ahora sí, señoras y señores, los dejo con la palabra del presidente del Parlamento. Muy buenos días a todos y todas. Vamos a levantar este cuarto intermedio. Por secretaría se va a dar lectura al orden del día. ¿Me pasás ese? Hola. Sí, ahí estamos. Perdón. Orden del día, tercera sesión ordinaria, 28 de septiembre del 2022. Aprobación, orden 1, aprobación del diario de sesiones, la segunda sesión ordinaria realizada en la ciudad de Puerto Madryn, en la provincia de Chubut. Orden del día 2, proyecto de resolución 007 del 22. Orden del día 3, proyecto de declaración de 39 del 22, proyecto de declaración Río Negro unificado con el D53 del 22. Orden del día 4, 040 del 22, proyecto de declaración Río Negro unificado con el D046 y 22 y D049 del 22. Orden del día 5, D41 del 22, proyecto de declaración Río Negro. Orden del día 6, 042 del 22, proyecto de declaración Chubut. Orden del día 7, 043 del 22, proyecto de declaración Tierra del Fuego. Orden del día 8, D044 del 22, proyecto de declaración Tierra del Fuego. Orden del día 9, D045 del 22, proyecto de declaración Tierra del Fuego. Orden del día 10, D047 del 22, proyecto de declaración Neuquén. Orden del día 11, D050 del 22, proyecto de declaración La Pampa. Orden del día 12, D052 del 22, proyecto de declaración Neuquén. Orden del día 13, R050 del 22, proyecto de recomendación Río Negro, unificado con el asunto R053 del 22. Orden del día 14, R051 del 22, proyecto de recomendación Río Negro. Orden del día 15, R052 del 22, proyecto de recomendación Río Negro. Orden del día 16, R54 del 22, proyecto de recomendación Tierra del Fuego. Orden del día 17, R055 del 22, proyecto de recomendación Chubut. Orden del día 18, R056 del 22, proyecto de recomendación Chubut. Orden del día 19, R057 del 22, proyecto de recomendación Chubut. Orden del día 20, R059 del 22, proyecto de recomendación Santa Cruz. Orden del día 21, R060 del 22, proyecto de recomendación Santa Cruz. Orden del día 22, R062 del 22, proyecto de recomendación Neuquén. Orden del día 23, R063 del 22, proyecto de recomendación Santa Cruz. Orden del día 24, R064 del 22, proyecto de recomendación Santa Cruz. Orden del día 25, R065 del 22, proyecto de recomendación en Neuquén. Orden del día 26, D024 del 22, proyecto de declaración
Santa Cruz y orden del día 27R021-22, proyecto de recomendación Río Negro. No tenemos más asuntos. Se pone a consideración el orden del día leído por Secretaría por la afirmativa mano alzada. Aprobado. A continuación se procede a la votación de los asuntos. Por Secretaría vamos a ir leyendo. Aquellos que quieren hacer o defender y hacer uso de la palabra, les vamos a solicitar que lo hagan en el tiempo que de estos dos minutos que les vamos a dar para defenderlo, que no se extienda porque la idea es generar el debate y que podamos realmente defender los proyectos. Así que, por Secretaría, vamos a iniciar con la votación. El asunto número uno, la aprobación del diario de sesiones de la segunda sesión ordinaria realizada en la ciudad de Puerto Madryn, en la ciudad de la provincia de Chubut. Se pone a consideración de las legisladores y legisladores, los que estén por la afirmativa, mano alzada. Aprobado. Asunto número 2, proyecto de resolución 007 del 22, aprobando el manual de procedimiento administrativo del Parlamento Patagónico destinado a establecer el método de diligenciar y asistir parlamentariamente en las sesiones y comisiones. Se pone a consideración el proyecto de resolución. No, sí, el de declaraciones. Proyecto de resolución. El proyecto de resolución 07/22, los que estén por la afirmativa, mano alzada. Aprobado. Orden del día número 3, D039-22, proyecto de declaración Río Negro unificado con el D053-22. Sobre enérgico repudio al incendio internacional sufrido por la cabaña Los Radales, propiedad de la familia Dates, ubicada en la zona de Villa Mascardi, y el atentado incendiario contra la vida y propiedad padecido por la familia Conti en su domicilio ubicado en el paraje Los Repollos, ambos de la provincia de Río Negro, expresando su preocupación por la creciente espiral de violencia en la zona andina. Tiene la palabra el legislador Juan Martín. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Bueno, dos minutos alcanzan para fundar este proyecto que discutimos ayer en comisión y que, haciendo el esfuerzo necesario de cada uno de los bloques y de cada una de las miradas que de alguna manera trazan nuestro pensamiento, que tienen que ver con cuestiones ideológicas, partidarias, políticas, que en este caso pusimos sobre la mesa y preferimos ser claros y concretos. Y lo que ocurre aquí en la cordillera, por caso recién hablando con la legisladora también de mi provincia, me anoté Club Andino Bariloche, Bolsón, Los Repollos, La Cristalina, la vivienda de Dates, el campamento de vialidad provincial, la oficina de bosque del Bolsón, Cuesta del Ternero, El Pedregoso, El Hoyo, los gauchos en el Bolsón defendiendo la ciudad cuando un grupo de inadaptados empezaron a romper los negocios ahí de los vecinos, incluido el negocio de la esposa del intendente. Lo cierto es que toda esa ola, esa espiral de violencia que se vive en la cordillera necesita tener orden, necesita tener paz. Y por eso la importancia de que este Parlamento que nos atraviesa como destino común, como una Patagonia, debe poner, y así se entendió en comisión, y por eso quiero agradecer a cada uno de los legisladores que nos acompañaron en este proyecto, debe poner una mirada clara, sin grises. Estamos en contra de la violencia, de todo tipo de violencia. Y estos casos que acabo de mencionar, y con el de el vecino Dates, ahí en Los Radales, yo ayer estuve en esa ubicación, con los tiros a la casilla de Gendarmería Nacional, creo que configuran una situación de terrorismo muy compleja que va a requerir de la mirada del Gobierno Nacional, el Gobierno Provincial y de cada uno de los que tenemos responsabilidad pública para poder tener y ser claros y concretos en que hay cosas que definitivamente queremos desterradas en Argentina y la violencia es la primera de ellas. Así que por eso le pido a los compañeros legisladores el acompañamiento que ya se adelantó ayer en la comisión y creo que es una buena noticia como patagónicos que hoy estemos aprobando este repudio, este reclamo también a las autoridades, a todas,
y por supuesto la solidaridad también puesta de manifiesto frente a aquellos que han sufrido y han sido víctimas de estos hechos de violencia, ¿no? Así que solamente eso, señor presidente, y muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la cumpleañera Sandra Fonseca. Tiene la palabra, diputada. Por su cumpleaños. Bueno, buen día a todos y a todas. Muchas gracias por las felicitaciones. Simplemente decirles que adhiero en todos los términos expresados por el diputado preopinante. Estoy convencida que los silencios institucionales convalidan estos hechos que hoy venimos a repudiar o a rechazar. A mí me gusta hablar de la palabra rechazo y no repudio. Simplemente decirles que desde la legislatura de la provincia de La Pampa represento un partido político, comunidad organizada, que ya el año pasado se había solidarizado con la gobernadora de Río Negro ante tantos hechos de violencia y la falta de coordinación y acompañamiento de políticas públicas por parte del Gobierno Nacional. Obviamente ese proyecto está en comisión, muchos lo han leído, pero no ha sido aprobado en mi legislatura. Por eso, en ese sentido, he vuelto a presentar un proyecto, dado los últimos acontecimientos frente a ese ataque al personal de gendarmería. Y bueno, presenté también este proyecto que yo creo que estamos en condiciones en la legislatura provincial de avanzar, porque nos damos cuenta que esto no se trata de apoyar a unos o a otros. Esto tiene que ver con rechazar la violencia, venga de donde venga, porque si no, la paga el pueblo. Cuando el Estado se repliega, los únicos víctimas es el pueblo, los ciudadanos y las ciudadanas que nos pagan el sueldo para que nosotros trabajemos en la protección de sus derechos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Se va a poner a consideración el asunto. Vamos a leerlo. Orden del día número 3, 0D039-22, proyecto de declaración Río Negro, unificado con el D053-22. Se pone a consideración de los legisladores y legisladoras, los que estén por afirmativa, mano alzada. Aprobado. Continuamos con la lectura del orden. El orden número 4D040-22, proyecto de declaración Río Negro, unificado con del D046-22 y D049-22. Su más enfático repudio al intento de magnicidio contra la vida de la vicepresidenta y dos vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y manifestar la necesidad de que las autoridades judiciales actúen de manera expeditiva a fin de alcanzar el pronto y completo esclarecimiento del hecho y la condena a los responsables de este hecho que atenta contra la vida, contra las instituciones y contra la convivencia democrática en nuestro país. Tiene la palabra el diputado Berro, de Río Negro. Gracias, presidente. La verdad que lo que vivimos los argentinos y argentinas hace apenas unos días con este intento de magnicidio a nuestra presidenta, la presidenta de todos los argentinos y argentinas, en estas imágenes dantescas que particularmente alguien que nació en la democracia jamás pensó ver. Nos hace un llamado a la reflexión a toda la clase política de estos mensajes de odio que constantemente escuchamos en los grandes medios de comunicación, en los medios hegemónicos de comunicación, y que claramente tienen repercusión en la vida de nuestros vecinos y vecinas. Por eso quiero destacar que haya una unificación de tres proyectos y que este Parlamento, que en definitiva somos la voz del pueblo de la Patagonia, tengamos un rechazo absoluto a cualquier intento, en este caso de asesinato, pero también de violencia con los dirigentes populares, que lo hemos visto a lo largo y ancho de América Latina, ¿no? Lo vemos cómo persiguen
a dirigentes populares, a dirigentes que encarnan un proyecto nacional, popular, y que creo que, más allá de las diferencias políticas que podamos tener con cada uno de los sectores que hoy aquí estamos representando a nuestro pueblo, podamos en forma conjunta repudiar cualquier hecho de violencia. Sobre todo, y en esto es una cuestión, sí, por ahí de mi espacio político, que han querido asesinar a la dirigente más importante de los últimos tiempos del campo nacional y popular. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada María Yolén Gutiérrez. Gracias, buenos días a todos y todas. Simplemente para acompañar con todo el sentimiento que nos generó esta situación, esta comunicación que entendemos que es absolutamente necesaria para toda la clase política. Tiene que ser un punto de inflexión en nuestra democracia, tiene que ser un punto de inflexión para cada acción política que tenemos. Lo que pasó es una escalada de violencia que no es casual, que viene desde hace mucho tiempo, fomentada, fogoneada, pero además histórica inclusive. Es necesario que todos nos expidamos al respecto, pero que entendamos que bajo ningún punto de vista podemos aceptar la violencia como una respuesta ante las diferencias ideológicas que podamos llegar a tener en nuestro país. Con cada discusión que damos, tenemos que fortalecer la democracia, fortalecer las instituciones, fortalecer a cada espacio político. Pero la violencia nunca puede ser una respuesta y hay que condenarla siempre, independientemente del espacio político a quien sea dirigida. Lo que ocurrió es un golpe lisa y llanamente a todas las instituciones del Estado. Es también una cachetada muy fuerte a quienes defendemos la democracia desde siempre y nos parece que es el único sistema, la única manera que tenemos de defender a la sociedad y a organizarnos sobre todo. No es menor lo que pasó y creo que, sinceramente, con todas las diferencias que nos hemos planteado en los distintos lugares de nuestra patria, esto, insisto, tiene que ser el punto de inflexión para que al momento de trabajar discutamos y demos todos los debates necesarios, con profundidad y con tiempo necesarios, pero siempre manteniendo las instituciones fuertes y siempre consolidando nuestra democracia. Por supuesto, desde nuestra legislatura en la provincia de Neuquén también hicimos el repudio y el llamado al esclarecimiento urgente de lo que ocurrió, pero también tenemos que ser claros en esto. No fue un hecho aislado. Todos los días escuchamos los discursos de odio que se repiten. Todos los días venimos escuchando, de hecho ayer mismo salió un editorial en donde se pone en duda la veracidad de este atentado. Y eso también se tiene que condenar, porque esa es una de las tantas formas de violencia a la que asistimos todos los días. No solamente la clase política, sino la dirigencia en general. Y creo que desde ese lugar tenemos que, con muchísima convicción, repudiar también ese tipo de atentados, esos tipos de discursos de odio que escuchamos todos los días. Nuestra solidaridad, por supuesto, con la vicepresidenta. Para mí en lo personal y, bueno, seguramente para mi compañera Lorena Parrilli, nuestra referente política, pero nuestra solidaridad, sobre todo, con todo el pueblo argentino.
porque esto es algo que nos afecta a todos y todas. Y de eso también tiene que haber un aprendizaje y una conducta que rever, de parte de todos y todas, pero siempre en pos de fortalecer la democracia. Gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado de Santa Cruz, Matías Mazú. Gracias, buenos días a todas y todos. Voy a compartir las palabras del diputado Berro y de la compañera Yelén en su totalidad. Voy a ser breve en la expresión porque esta unificación de los proyectos tiene que ver con todo lo que ellos han dicho y con lo que ha ocurrido en una situación muy, muy triste. Yo nunca no dejo de pensar qué hubiera pasado si esa bala hubiera salido. Este país hubiera estado en una guerra civil o algo parecido, tal vez más duro aún. No lo dejo de pensar, porque este Parlamento ha superado humildemente las discusiones duras, con odio, que podríamos tener los distintos partidos que participan en este Parlamento. Acá hay compañeros de distintos sectores, y la verdad que nos hemos respetado, hemos hablado, hemos dialogado cuando hemos tenido una diferencia, y este ejemplo tiene que ocurrir en la política argentina. Y todos, desde nuestro lugar, tenemos que hablar con nuestros dirigentes, con nuestros compañeros, con nuestras compañeras, y decirle, mirá, nosotros laburamos de esta manera, más allá de la diferencia, acá no hay odio. Podemos discutir acaloradamente, acá no hay odio. Y aquellos que entienden que la política tiene que ser parte del odio, porque no pensamos iguales, no tienen que estar en la política, tienen que estar en otro lugar. Entonces, yo creo que lo que hemos demostrado nosotros es lo que tiene que demostrar la política argentina. Ustedes saben que los santacruceños tenemos, o por lo menos la mayoría de los que estamos aquí, les quiero contar que el proyecto de resolución que presentamos, que unificamos, salió por unanimidad. Y eso para nosotros es importante, y agradezco a los bloques de la oposición que pudimos consensuar un documento, hicimos una sesión extraordinaria y hablamos de lo triste que es para la política argentina que tengamos un hecho de esta característica. Y por supuesto que para nosotros y para mí y los compañeros que somos del espacio del Frente de Todos, ha sido muy triste vivir esta situación, como lo ha vivido toda la familia y nuestra gobernadora Alicia, en esos días. Tienen que entender que es terrible para una familia de la política que le ocurra algo como lo que ocurrió. Así que mi cariño enorme a Cristina, que tiene una fuerza impresionante porque después de haber pasado lo que pasó, a los 10 días dio cátedra de lo que debe ser la justicia en la Argentina. Con mucha fortaleza, con mucha, digo, un cariño enorme, un saludo enorme, y que se sientan acompañadas tanto Cristina como Alicia, como la familia. Y que nosotros vamos a trabajar para que estas cosas nunca más vuelvan a ocurrir en la Argentina. Hay cosas que no tienen que ocurrir nunca más. Y esta situación que vivió, este intento de magnicidio que vivió nuestra vicepresidenta, no tiene que ocurrir nunca más en la Argentina. Como tampoco que no haya una justicia independiente. Así que nada, simplemente quería aportar, como son tres proyectos que se unificaron, desde Santa Cruz, algo breve, y compartir todo lo que dijo el compañero Berro y la compañera Ayelén, y seguro muchos de los que están aquí que piensan de la misma manera. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra para este tema, tenemos a la diputada Parrilli y al diputado Marín. Diputada Parrilli tiene la palabra. Hola, sí. Bueno, muchas gracias. La verdad que mis compañeros que me antecedieron en la palabra fueron muy claros
simplemente reflexionar y compartir algunas reflexiones, ¿no?, en relación a lo que ha sucedido, porque creo que lo que pasó, más allá de que fue a la líder y a la conductora de nuestro proyecto, lo que hubo fue un ataque directo a la democracia. Y esto es importante también resaltarlo, porque el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner fue un intento de ataque a la democracia, y no a cualquier democracia, porque no fue a la democracia de un expresidente que defiende determinados intereses, fue un ataque a la democracia de a una mujer que defiende determinados intereses, que llevó adelante determinadas políticas. Y esto es importante discriminarlo y tenerlo bien claro. Fue un ataque a la democracia de un gobierno que llevó adelante políticas de derechos humanos, políticas de acceso a la vivienda, políticas de acceso a la educación de calidad. Bueno, podríamos explayarnos un poco más, pero la verdad es que me parece que es importante este concepto. Fue un ataque a la democracia y a esta democracia. Por otro lado, también, creo que esto nos tiene que interpelar a todos, porque acá todos tenemos un grado de responsabilidad. Por un lado, los medios de comunicación, que se lo pasan replicando muchos de ellos, las guillotinas, las bolsas mortuorias, los ataques verbales y de violencia, las piedras que tiraban al Senado, al Instituto Patria. Hubo una gran cantidad de hechos, de sucesos que fueron replicados en forma permanente por los medios de comunicación, que además lo acompañaban con un discurso y con un relato que se instaló desde diciembre del año 2015, donde todos los días decían que esa mujer les robó, que se robó un PBI, que es una delincuente, que es una chorra, que es todo el tiempo. Entonces, cuando todo el tiempo van calando muy hondo sobre el inconsciente y sobre el consciente de cada uno, y bueno, claramente aparecen estos personajes que a mi modo de ver no son loquitos, están organizados, pero eso es una opinión personal. Pero acá hay una responsabilidad que es de los medios de comunicación. También hay una responsabilidad de la justicia, de algunos jueces, que inventan causas sin pruebas. Y también hay una responsabilidad que tenemos quienes estamos en funciones, quienes estamos en la política. No todos, pero muchos, muchos van arengando este clima de odio. Entonces acá hay una gran cantidad de actores que somos responsables de generar climas y contextos de odio que propician lo que pasó, el intento de magnicidio a Cristina. Y el otro tema que quiero referirme, que es lo que viene. Nosotros desde este espacio lo que estamos pidiendo es justicia. Nosotros fuimos claros y dijimos no queremos ni indulto, no queremos amnistía, porque estamos convencidos y sabemos que hay una persecución judicial, mediática, directa a quien llevó adelante determinadas políticas. Entonces nosotros lo que pedimos es jueces imparciales. Queremos una justicia imparcial. Queremos que Cristina sea juzgada con las pruebas y no con shows mediáticos o con guiones que están llevados adelante por parte de algunos fiscales. Así que quería referirme a estas tres cuestiones, al tema de la responsabilidad, al tema de lo que representó este intento de magnicidio y a lo que viene. Queremos justicia con jueces imparciales. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Marín de La Pampa. Bueno, gracias, presidente. Buenos días, legisladores de la región. Yo me sumo a los argumentos del compañero Berros, de la compañera Ayelén, de la compañera Parril y de Matías. Pero además agrego un concepto, porque estamos todos defendiendo la democracia y coincidimos en el repudio. Los que estamos acá coincidimos en el repudio. Lamento decir que hay todavía dirigentes nacionales con representaciones importantes, presidentes de partidos políticos, que hasta el momento ni siquiera repudiaron el hecho. Y esto es un hecho de la realidad. Si fuera una circunstancia adversa, yo como dirigente político provincial
estoy obligado a disentir con mi presidente de mi partido si no repudia lo que nosotros hoy estamos haciendo en este proyecto. Porque además argumentan ese repudio con declaraciones ulteriores del presidente o de si fue conveniente o no el asueto. Son discusiones posteriores que no tienen que ver con el hecho concreto que fue viralizado y que merece el repudio generalizado, sin peros. Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado agrego el concepto de la política, porque todos defendemos la democracia, pero yo no sé si todos estamos de acuerdo con que la salida es con la política. Hay fuerzas políticas que expresan exactamente que la salida es por otro lado. Y yo creo que este llamado a la reflexión que hicimos en el momento y que lo sostenemos hoy, incluso en este proyecto, tiene que ver también con un llamado a la reflexión para que no valga todo con tal de sumar un voto de la elección del año que viene, de hacer alianzas con frentes electorales que denostan a la política, que confrontan con la política, o ocupan espacios por la política por otra parte, pero al mismo tiempo la denostan. Porque la democracia sin política no es democracia. Es con más democracia y es con más política. Si todos los legisladores que representamos fuerzas políticas diferentes nos ponemos de acuerdo que la transformación de una sociedad con diferencias que se resuelven cada 2 o cada 4 años en una elección, pero que no se resuelven ni con atentados ni con un discurso que violenta todo el tiempo a la política. Entonces, me parece, y lo hemos discutido en nuestra Cámara, los legisladores de la oposición han convalidado el repudio en el proyecto que hemos presentado en nuestra provincia, de todas las fuerzas políticas, pero yo les dejo esta reflexión porque son compañeros y compañeras legisladores y legisladoras de todas las fuerzas políticas de la región. Un llamado a la reflexión y a la atención con aquellas fuerzas políticas que, ingresando por el voto popular, no hacen otra cosa que denostar a la política que los puso y las puso en el lugar en donde están. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Torroa. Gracias, presidente. Bueno, decir que en nuestra provincia de La Pampa se aprobó por unanimidad en la legislatura y por todas las fuerzas políticas un repudio a este hecho, ¿no? Pertenezco a la Unión Cívica Radical, el expresidente Alfonsín también fue objeto de un hecho de violencia, ¿no? Así que sabemos qué significa esto. No es casualidad que de los 3 primeros proyectos que estamos tratando hoy, 2 refieren a hechos de violencia. El diputado de Río Negro se explayó sobre hechos de violencia y ahora estamos tratando otro hecho de violencia. Quiero decir, presidente, que por mi edad, estos hechos de violencia me retrotrajeron al pasado. Recuerdo mi época de estudiante en Buenos Aires, el asesinato de José Ignacio Rucci, el asesinato de mi profesor Ortega Peña, el atentado de la AAA a Hipólito Solar Yrigoyen. Recuerdo estar viendo un noticiero sacándolo al diputado que defendía a sindicatos en camilla de su auto, el cual había explotado una bomba. Y creo que estas cosas nos tienen que llevar a reflexionar de lo que significa la democracia, que es una convivencia organizada, que significa que la tenemos que abonar día a día. En su momento utilicé la palabra de Ortega, no vivimos sino que convivimos, no existimos sino que coexistimos. Creo que todo tipo de violencia, no hay violencia buena y violencia mala, hay violencia. No hay delitos buenos y delitos malos, hay delitos. Merecen la rápida condena de todas las fuerzas políticas. Sabemos que la violencia cómo empieza, pero no sabemos cómo termina. Tenemos un historial triste en la Argentina. En primer lugar, un periodo de 60 años de guerra entre unitarios y federales. Ni qué decir lo que fue la última etapa con la dictadura militar. Entonces,
Creo que todos tenemos la responsabilidad de contribuir y abonar esta democracia, de entender que las democracias fuertes hay disensos, que se administran estos disensos y que también hay consensos. Muy difícil una democracia donde no administramos los disensos y no compartimos consensos. Y creo que estos hechos que repudiamos, lo ha repudiado mi partido, que deben ser investigados y que no pueden quedar impunes, ningún hecho de violencia puede quedar impune, porque la impunidad genera más violencia, merece ser repudiado por todas las fuerzas políticas. Así que, presidente, con estas expresiones quería dejar sentado la postura de mi bloque que hemos mantenido y que hemos coincidido con el oficialismo en nuestra provincia. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Torroba. Tiene la palabra el diputado Daniel Rivarola de Tierra del Fuego y ya con estas fundamentaciones vamos a ponerlo a consideración al asunto. Daniel Rivarola tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Voy a ser breve. Todos los diputados que me antecedieron en la palabra manifestaron lo mismo que pasó en Tierra del Fuego. Hubo distintos proyectos de repudio y todos los bloques, en forma unánime, pudimos lograr una sola letra, una sola manera de expresión de este repudio, y de esa manera hemos traído también a este Parlamento ese proyecto para que fuera tratado, y es uno de los tres temas que se unificaron en el día de ayer. Tierra del Fuego sintió de la misma manera que todo el país una sensación de inseguridad en ese momento, debido a que con una facilidad, y como dijeran la diputada Parrilli, no era un loquito suelto, sabemos que esto es algo más que eso, y con una facilidad llegó a la posibilidad de poner en peligro la vida de nuestra vicepresidenta, y que el pueblo de Tierra del Fuego manifestó en las calles justamente ese repudio, porque todo el mundo entendió de que no era un ataque a una representante de una líder política únicamente de un sector de la política nacional, sino que era la investidura de la democracia. Así que de esa misma manera Tierra del Fuego lo sintió, se manifestó, salió a la calle, salió el pueblo argentino a la calle, había salido con anticipación justamente por este ataque constante a la figura de la vicepresidenta desde los juzgados, inventando estas causas, y obviamente, justamente por culpa de ciertos medios nacionales de prensa que van sembrando en el inconsciente de la población este tipo de inventos, termina justamente con este tema de violencia en la calle. Tierra del Fuego se manifestó, venimos a acompañar a este Parlamento en la misma posición y vamos a seguir trabajando en conjunto con este tipo de repudios, con la oposición misma, porque entendemos que hay que defender la democracia más allá de las ideologías de cada sector. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, diputado Rivarola. Tiene la palabra la diputada Sasso de Chubut. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Buenos días, diputados y diputadas. Simplemente para ser breve y obviamente estar de acuerdo con todos los diputados y diputadas preopinantes, Chubut, ese mismo jueves primero, nosotros tuvimos sesión en la hora de preferencia, hice alusión a la ya escalada de violencia que venía teniendo sobre la expresidenta, dos veces presidenta de la Nación. Reflexionamos el tema el martes previo también al jueves, se habló del tema que estaba ocurriendo y esta escalada de violencia que debía parar, y esa misma noche, el primero de septiembre, gran sorpresa para todos, ¿no? Coincido con la compañera Parrilli que decía un ataque, una persecución judicial, una persecución mediática y una persecución política. Porque estoy escuchando y escuchamos cada uno en sus cámaras, en la comisión, discursos de odio no, discursos de odio sí, la palabra odio, qué es lo que significa. Para Argentina es muy fuerte, tanto el odio como escuché hablar del nunca más, un compromiso inclaudicable que todos y todas las argentinas asumimos. Y creo que eso no puede volver a pasar y es un nunca más. Quiero hacer referencia, obviamente, al repudio absoluto contra la expresidenta y también así con todos los hechos de violencia. Y
una parte importante que recién decía el compañero Marín y también Parrilli en los medios masivos de comunicación. No pararon de bombardear con ataques totalmente agresivos. En esa misma sesión, cuando defendí el repudio que presentamos desde nuestro bloque, una bala que no salió y un fallo que sí saldrá. Era tapa. Estábamos en la comisión y el compañero Marín se refirió al editorial de La Nación, justamente en el día de ayer. Así que me parece que es una responsabilidad de todos y todos. Mi solidaridad, obviamente, con la compañera expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con todos los sectores y los dirigentes populares y, obviamente, con la militancia. Porque realmente quienes que somos militantes de base, lo que estuvo pasando en cada territorio, creo que todos lo sentimos. Todas las movilizaciones y manifestaciones que a muchos nos dio tristeza y a otros nos volvimos a reencontrar y abrazar. Creo que tenemos que estar más fuertes y fortalecidos que nunca, así que agradezco la unanimidad y el respeto y la seriedad con que se trató este tema y, bueno, todo el repudio a todos los hechos de violencia y principalmente con nuestra compañera. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada. Ahora sí, vamos a poner a consideración el asunto 0D040 del 22, proyecto de declaración Río Negro, unificado con el D046/22 y el D049/22. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa, mano alzada. Aprobado. Seguimos con la lectura del orden del día número 5, D041-22, proyecto de declaración Río Negro. De interés científico, tecnológico, económico y estratégico de las provincias patagónicas, la tarea que realiza el INVAP SE en la provisión de radares de alta tecnología para el uso civil y militar en Argentina y en el extranjero, destacando particularmente que se instalaron hacia el Atlántico Sur y posicionan a nuestra región andino-patagónica como un polo científico-tecnológico que construye conocimiento y soberanía y contribuye a preservar los recursos naturales. Tiene la palabra María Eugenia Martini, diputada de Río Negro. Gracias, muy amable. Bueno, buenos días a todos y a todas. Justamente destacar este proyecto y agradecer el acompañamiento de todas las provincias porque, como ayer pudieron escuchar, nuestra empresa INVAP, lo que desarrolla en el área nuclear, en el área científica, en el área de seguridad, de defensa, en el área industrial. Es importantísimo que podamos haber compartido y escuchar, porque el desarrollo de esta empresa rionegrina es fundamental para el desarrollo de nuestro país y genera soberanía científica y soberanía tecnológica. Por eso pensaba qué importante que cada uno que vuelve a su provincia puede defender a capa y espada esta empresa, que es un orgullo, no solamente para los rionegrinos, creo que para todo nuestro país. Destacar este plan de radarización que se inició en el 2004 con Néstor Kirchner y que fue justamente Cacho Tegui, alguien que extrañamos mucho, que fue su gerente general durante muchísimos años, quiero mencionarlo, un luchador de la ciencia y del desarrollo tecnológico de nuestro país, junto con Baroto, que fue a verlo Alberto Fernández, en ese momento jefe de gabinete, y que lo convenció para poder ir a verlo a Néstor, a decirle que nosotros éramos capaces de desarrollar satélites, radares y elaborar un plan de radarización para el país. Esto que nos enorgullece lo tenemos que defender, porque así como defendemos la democracia y defendemos a nuestra vicepresidenta, esto que tiene tanto valor para nuestra soberanía, también lo debemos defender. Y en este plan de radarización, justamente hoy se encuentra en absoluto desarrollo, se armó un plan de defensa para poder llevar adelante en todo el país este sistema de radarización aerocomercial, pero también de defensa. Están en pleno desarrollo radares primarios y secundarios. INVAP
tiene, como decían ayer distintos responsables de las áreas, 1.500 trabajadores, pero quiero decirles, compañeros y compañeras, que llegó a tener 350 trabajadores. O sea, tuvo en una época que despedir y llegar a tener 350. Gracias a la decisión política de Néstor y luego de Cristina, pudimos avanzar y llegar a tener hoy 1.500 empleados. Y como decían sus responsables, esto se debe a que hay una decisión de política pública de sostener una empresa como INVAP, que ha tenido, decía uno de sus gerentes, apoyo de oficialismo y de oposición. Pero no todos los gobiernos, no todos los gobiernos apoyaron a INVAP como apoyó nuestro gobierno nacional, el de Alberto, el de Cristina y el de Néstor, donde se sostuvo los contratos y donde no se fueron a buscar afuera gente que podía o empresas que podían desarrollar la misma tecnología. Esto también hay que decirlo y es importante porque creo que es una empresa que hay que defender desde todos los partidos políticos que, como decía, generan fundamentalmente trabajo, valor agregado y soberanía científica y tecnológica. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Ponemos a consideración el asunto de 41/22, proyecto de declaración Río Negro. Los que estén por la afirmativa, mano alzada. Aprobado. Seguimos con la lectura del orden del día número 6 de 042 del 22, proyecto de declaración Chubut, de interés de las provincias patagónicas al tercer encuentro nacional de hijos de veteranos de la guerra de Malvinas en homenaje a los veteranos y caídos en defensa de las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, a realizarse el 19 y 20 de noviembre del año 22 en la ciudad de Esquel, provincia de Chubut. Tiene la palabra la diputada de Chubut, Zenia Gabela. Gracias, señor presidente. Bueno, en esta ocasión, y justamente continuando con el reconocimiento que ha hecho este Parlamento Patagónico en estos 40 años de Malvinas, en esta necesidad de seguir malvinizando y reconociendo, manteniendo vivo el legado de nuestros excombatientes, en esta ocasión la legislatura del Chubut, a través de un proyecto interpuesto por mi persona, alude particularmente a algo que no se ha dado demasiado en nuestro país y que es la constitución de las agrupaciones de hijos y nietos de excombatientes. Hasta el momento se han dado en nuestro país, se han realizado dos encuentros, el primero en La Rioja y el segundo en Jujuy. Y este año, señor presidente, se va a realizar el tercer encuentro en nuestra querida Patagonia, en la ciudad de Esquel. Y no solamente se va a hacer el encuentro y se va a presentar la nueva agrupación chubutense de hijos y nietos de excombatientes, sino que también se va a legitimar la bandera que ellos van a sostener a partir de hoy en este reclamo permanente pacífico por nuestras Islas Malvinas y por mantener vivo el legado y el honor de nuestros excombatientes. Es por esto, y ya que va a ser tan cerca de esta ciudad, que en el momento en que nosotros tengamos en nuestras manos la invitación, la vamos a hacer llegar a todos los parlamentarios de la zona a través de su persona, señor presidente, para que el Parlamento no solamente vote un despacho a través de una comisión, sino que también pueda acompañar en cuerpo y alma a los hijos y nietos de nuestros excombatientes que van a los días 19 y 20 de noviembre van a llevar a cabo este encuentro en la ciudad de Esquel. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Ponemos a consideración, legisladores y legisladoras,
el asunto de 042, proyecto de declaración Chubut, los que estén por afirmativa, mano alzada. Aprobado. Continuando con la lectura del orden del día número 7, de asunto D-043 del 22, proyecto de declaración Tierra del Fuego, de interés de las provincias patagónicas, la creación de la guarnición militar conjunta de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur, por resolución del Ministerio de Defensa, a partir de la firma con el ministro Jorge Tayana, el 19 de agosto de 2022. La misma comprende la instalación de infraestructura, recursos y personal por parte del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. El Ejército Argentino tiene proyectado instalar una subunidad en la localidad de Toluín, al este del estado del lago Fagniano. La Armada Argentina se instalará en la nueva base naval integrada, relocalizada en el istmo de la ciudad de Ushuaia, y la Fuerza Aérea una base de despliegue adelantado para brindar apoyo operativo y logístico de los sistemas de armas. Ponemos a consideración el asunto D-043 del 22, proyecto de declaración Tierra del Fuego. Los que estén por la afirmativa, mano alzada. Aprobado. Seguimos con el orden del día número 8-044 del 22, proyecto de declaración Tierra del Fuego. De interés de las provincias patagónicas, el proyecto de resolución aprobando en el periodo de sesiones sustantivas del Comité Especial de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York el pasado 23 de junio de 2022 por consenso de sus 29 Estados miembros para ser presentada ante la Asamblea General del periodo número 77 de la ONU, en consonancia con la postura argentina de ratificar la resolución 2065 sobre la cuestión Malvinas por la existencia de una disputa entre los gobiernos de la Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte acerca de la soberanía de las islas, y proseguir sin demoras las negociaciones recomendadas por el C-24 a fin de encontrar una resolución pacífica al problema bajo los principios de la soberanía y la integridad territorial. Bien. Me voy a tomar a partirme un poco del reglamento, ya que por ahí el presidente no es de fundamentar, pero nosotros estuvimos presentes con mi compañero de bloque, Federico Greve, y con el legislador radical, Federico Ciurano, en esa asamblea. Que no es asamblea, es el Comité de Descolonización, y pudimos realmente estar en un día histórico. Un día histórico porque cuando hablamos de Malvinas, cuando hablamos de nuestras queridas islas, y no se te puede no venir a la cabeza los combatientes eternos. Y tuvimos la posibilidad también de escuchar a quien hoy usurpan nuestro territorio, territorio provincial y nacional. Pero también tuvimos la posibilidad de escuchar a quien fueron y son los lazos familiares de quien hace ya casi más de 189 años pusieron la piedra fundamental de nuestro país en las islas. Estoy hablando de los herederos de Berné. Y es ahí donde pudimos realmente entender muchísimos, porque la comitiva era grande, que Argentina, porque los Kelper defendían su postura diciendo que ellos estaban con antelación, fueron los primeros que lo defendieron, o sea, se le dio primero la palabra a ellos y después se le dio al peticionante de Argentina la posibilidad de expresar. Y había 189 años de historia. Y esa historia estaba recopilada en tres tomos donde hablaban de cómo era la vida en la isla hace casi 200 años. Y que quien habitaba esa isla eran argentinos y argentinas,
una madre que fue con sus tres hijos porque su esposo había sido designado el primer gobernador de la provincia. Tenemos nuestra legisladora Liliana Martínez Allende, que su marido también es parte de ese linaje, que fue quien dio sus primeros pasos y realmente hizo integridad territorial a través de la patria, como dice, como le decimos nosotros. Y la verdad que eso fue el principio de ese día histórico, porque después lo que continuó fue que 29 países se expresaron, no a través de la firma de un documento, sino que lo dijeron, se expresaron a favor de la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes y correspondientes. Y a eso le continuó también que muchos países que antes no se la jugaban o no apostaban o no entendían que era legítima la soberanía de Argentina sobre las islas, lo empezaron a hacer y se expresaron. Hubo 29 países que reconocieron la soberanía argentina sobre la isla y dos países que no lo hicieron. Dadas las circunstancias, dos países que fueron colonia, perdón, y que hoy están sometidos a los países que lo dominaron durante tanto tiempo. Y se puso en discusión la integridad territorial o la determinación de los pueblos. Y ahí fue, y esto es lo más importante, donde los testigos, donde los peticionantes argentinos demostraron que no era una determinación del pueblo, porque el pueblo que quería autodeterminarse como del imperio era un pueblo impuesto, puesto, llevado ahí. Así que no me quería extender, pero sí les quería contar la experiencia, porque no solamente fuimos representando a nuestra provincia, sino que también fuimos representando a nuestra región, a este Parlamento, y también fuimos representando a toda la nación. Así que quería hacerle esta consideración y ahora vamos a poner a consideración el asunto, que es el asunto D044, proyecto de declaración de Tierra del Fuego. Los que estén por la afirmativa, mano alzada. Aprobado, muchísimas gracias. Seguimos con la lectura del orden del día. El asunto número, el orden del día, perdón, número 9, asunto D045 del 22, proyecto de declaración Tierra del Fuego. De interés de las provincias patagónicas, el convenio interministerial celebrado el 9 de agosto del 2022 entre el ministro del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y el Ministerio de Defensa, en el marco del programa Construir Ciencia. El proyecto, en su primera etapa, consiste en la construcción de tres laboratorios antárticos multidisciplinarios en los primeros meses del año 2023, durante el desarrollo de la campaña antártica de verano, que serán ubicados en las bases permanentes de Orcadas, Esperanza y San Martín. Sumado a ello, también se encuentra prevista la construcción de dos refugios estivales en las Islas Vega y Cerro Nevado, cercanos a la base Marambio. En una segunda etapa, se proyecta realizar el equipamiento de laboratorios y refugios científicos en la base permanente Petrel y los refugios de la isla Mirelán, Bahía Margarita y Bahía Dulce, en el plazo estimado de 2 años. Pongo a consideración el asunto de 45/22, proyecto de declaración Tierra del Fuego. Los que estén por la afirmativa, mano alzada. Aprobado. Seguimos con la lectura del orden del día número 10, asunto D047 del 22, proyecto de declaración Neuquén, que vería con agrado que las provincias patagónicas implementen programas de apoyo a las actividades apícola con programas que estimulen el desarrollo, la comercialización y el crecimiento de dicha actividad. Ponemos a consideración el número de orden 10, el asunto es el DEC 047/22, proyecto de declaración Neuquén. Los que estén por la afirmativa, mano alzada. Aprobado.
Seguimos con la lectura del orden del día número 11D050 del 22, proyecto de declaración La Pampa, que lo diga con agrado, que las provincias patagónicas que no cuenten con legislación implementen programas de prevención, control y tratamiento de tabaquismo para garantizar una mayor protección de los derechos de la salud de las personas. Tiene la palabra la diputada Sandra Fonseca. Gracias, señor presidente. No, simplemente decirles, todos los que estamos acá sabemos de las consecuencias del consumo de tabaco, como así también las consecuencias de las emisiones del humo del tabaco ajeno, aunque no fumen. No voy a fundamentar todo lo que sabemos y que las legislaturas han avanzado. Sí decirles que la industria tabacalera avanza a pasos agigantados, reinventándose todo el tiempo para captar personas cada vez más jóvenes. Y está invirtiendo millones y millones de pesos para captar ciertamente a los niños. Y bueno, esa es la idea del proyecto, avanzar en políticas de control de tabaquismo, avanzar en políticas de prevención. Y ciertamente, señor presidente, soy autora de la ley de tabaquismo, que es anterior, la ley de la provincia de La Pampa, la ley nacional. Y posiblemente ustedes no lo saben, pero tengo un gran incentivo o estímulo. Mi hermana falleció de tabaquismo a los 50 años. Como familia no pudimos hacer nada, pero sí, a partir de allí empecé a trabajar en políticas de prevención y fundamentalmente trabajar con la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Les he traído acá la última actualización, porque estoy trabajando con las directrices de la Organización Mundial de la Salud, con la Fundación Interamericana del Corazón. Les he traído para compartir con todas las delegaciones los mitos de las tabacaleras que ellas utilizan para obstaculizar las políticas de control de tabaco. Así que lo voy a acercar por secretaría. Gracias y muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Ponemos a consideración el asunto número de orden 11, el asunto D050-22, declaración La Pampa. Los que estén por la afirmativa, mano alzada. Aprobado. Seguimos con el orden del día número 12, asunto D052 del 22, proyecto de declaración Neuquén. Su beneplácito por el proyecto anunciado por las autoridades de la empresa de bandera Yacimientos Petrolíferos Fiscales de construir en Punta Colorada, en cercanías de Sierra Grande, el mayor puerto de exportación para el petróleo proveniente de Vaca Muerta, lo que permitirá sustituir importaciones y compensar la salida de divisas. Ponemos a consideración la orden de línea número 12, D052 del 22, proyecto de declaración Neuquén. Los que estén por la afirmativa, mano alzada. Aprobado. Seguimos con el orden del día número 13, R050 del 22, proyecto de recomendación Río Negro, unificado con el asunto R053 del 22. A los representantes de las provincias patagónicas en el Congreso de la Nación, impulsen la sanción de una ley de hidrógeno verde que promueva su desarrollo tecnológico, producción, aprovechamiento y utilización energética e industrial. Tiene la palabra el diputado Sigol. Gracias, señor presidente. Bueno, ayer tuvimos sobre la temática una muy linda charla. Creo que todos estamos empapados al respecto de lo que es el hidrógeno verde, lo que significa para el país y principalmente para la Patagonia. Ayer el licenciado Medina fue extenso en su exposición. Voy a intentar ser breve. Necesitamos una ley que regule y que estimule la producción de hidrógeno verde en el país. Ayer escuchamos que ya el hidrógeno se está utilizando en nuestro país, se utiliza en la producción de fertilizantes, pero el hidrógeno es el combustible que va a permitir hacer la transición a combustibles
que no despidan gases efecto invernadero. La provincia de Río Negro lleva adelante un proyecto muy ambicioso en conjunto con la Nación, que es una planta de producción de hidrógeno verde en las costas del mar argentino, allí en Punta Colorada, que es una inversión de aproximadamente 8.000 millones de dólares. Necesitamos, la provincia de Río Negro y también toda la Patagonia, una ley nacional que regule la producción de hidrógeno, que regule cuáles van a ser las temáticas y los temas a tener en cuenta. Sabemos que para que el hidrógeno sea verde, tiene que ser producido a partir de energías que sean renovables. La energía eólica, al sur del paralelo 42, esto incluye casi toda la Patagonia, es una zona propicia para la producción de energía limpia, energía eólica. También tenemos mucha capacidad para energía fotovoltaica, y esto va a hacer que toda la Patagonia pueda producir hidrógeno verde. Hidrógeno verde que le hace falta al mundo, hidrógeno verde que va a hacer que la Patagonia y la Argentina sea incluida en el mapa mundial. Ayer nos informaba el licenciado que la Argentina todavía no tiene las reglas claras para poder participar en el consenso mundial para que sea un país que se dedique también a la producción, a la exportación del hidrógeno verde. Hay muchas consultas en la provincia, hay muchas consultas también en el resto de las provincias patagónicas. Santa Cruz también es una provincia que está haciendo una experiencia allí en Pico Truncado con el hidrógeno verde. Tierra del Fuego también tiene avanzado los proyectos de hidrógeno verde. Necesitamos una ley para que esto avance, para que esto siga y para que nos cambie la vida a todos los patagónicos. Los patagónicos producimos la energía que le da energía a todo el país. Y me refiero a todo tipo de energía. Pero necesitamos, mientras estamos en esta transición, que hayan reglas claras, transparentes, que aseguren que todas aquellas empresas que quieran venir a la Argentina puedan hacer en la Patagonia sus inversiones con reglas claras para que tengamos todos un futuro mejor. Y más que nada, para que todos y la Argentina se comprometa de una vez por todas a no contaminar al mundo. La Patagonia aporta muy poca contaminación, pero así podemos aportar muchas soluciones para todo el mundo. Así que le pido a los compañeros que están aquí presentes, a todo el Parlamento Patagónico que nos acompañen en esta iniciativa, que es buscar reglas claras y una ley nacional a partir de nuestros representantes nacionales de las provincias patagónicas para que el hidrógeno verde sea una realidad y deje de ser un sueño. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Ponemos a consideración de las legisladoras y legisladores, los que estén por la afirmativa, mano alzada. A mano alzada. Ahora sí, aprobado. Seguimos con el orden del día número 14, asunto R051 del 22, proyecto de recomendación Río Negro. Al Poder Ejecutivo Nacional, al Ministerio de Obras Públicas y a la Dirección Nacional de Vialidad, la urgente puesta en marcha del proyecto de reasfaltado de la Ruta Nacional número 40, tramo El Bolsón, San Carlos de Bariloche, más de 35 kilómetros entre el Foyel, acceso al Cerro Tronador, en virtud de haberse agotado la vida útil de dicho pavimento, llegando a un estado actual de colapso estructural, representando un alto riesgo para la vida para sus usuarios, que el mismo sea incorporado en el presupuesto 2023 de Vialidad Nacional. Bien. Tiene la palabra la legisladora Adriana de la U, de Río Negro. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Bueno, es realmente para mí, como legisladora de la cordillera, muy importante presentar y contarles a todos este proyecto que fue aprobado en la Comisión de Infraestructura y lo fui a defender. Quiero agradecer a todos los legisladores de las distintas provincias haberlo acompañado. Inclusive agregamos un artículo más, que es que también la ruta pueda ser reparada hacia el sur. Les quiero contar que la ruta 40 es una ruta que nos atraviesa distintas provincias, muchos municipios y demás, pero en el tramo del Bolsón Bariloche es una ruta que realmente vamos desde Bariloche bajando de 700 metros a 300, muy sinuosa, muy de cordillera, donde circulan camiones de grandes portes, donde circulan los camiones chilenos que van al sur, y realmente con las últimas nevadas el deterioro ha sido muy, muy grande. Estos reclamos vienen de hace mucho tiempo atrás, pero después de estas últimas nevadas,
con la circulación de camiones, las palas que sacaban las nieves y demás, se deterioró y hemos llegado a contar 1000 cráteres en la ruta asfaltada. Quiero contarles que como legisladora de mi pueblo, El Bolsón, y de la cordillera, hicimos distintas gestiones ante Vialidad Nacional y el que nos escuchó fue el coordinador justamente de la cordillera de esta zona, del corredor desde San Martín hasta Esquel, y bueno, viendo la situación, logramos algo que fue, en el día de estos días se empezaron a bachear esos cráteres y hacer una pequeña capa asfáltica. Pero lo que nosotros pedimos es el reasfaltado de 35 kilómetros entre las zonas más deterioradas. Esta ruta, quiero contarles a todos que es una ruta escénica, es una ruta turística que circula por distintos pueblos como Dinahuapi, El Bolsón, El Manso, Foyel, toda la zona de la comarca andina del Paralelo 42 que tiene pueblos del Chubut. Somos municipios y parajes turísticos que necesitamos esa conectividad, la seguridad, que no haya accidentes, no es segura y realmente por eso le pedimos al Gobierno Nacional y a las autoridades que lo puedan incorporar al presupuesto nacional y realmente el año que viene podamos tener una ruta que se merece como cualquiera de las rutas de la Argentina. Realmente hoy estaba escuchando también todos los debates respecto a la seguridad de las personas. Y más allá del reasfaltado que estamos pidiendo, también nosotros pedimos que la ruta y esta conectividad que nos lleva al aeropuerto de Bariloche, que nos lleva por temas de salud, que nos llevan por los temas sociales de cualquier comunidad que se precie y esté integrada, también pedimos que sea una ruta segura en cuanto a los ataques, que también incorporo este tema porque no pude intervenir antes, que esta ruta fue cortada, esta ruta 40, y no nos permite tener una conectividad segura por grupos violentos que realmente atemorizan a la gente, atemorizan a nuestros vecinos y a los turistas que también circulan. Y como contaba antes, somos pueblos que vivimos de la economía turística, no solamente de la zona de la cordillera de Río Negro, sino también de la cordillera del Chubut. Así que lo que yo pido es el reasfaltado y seguridad también en la Ruta 40, porque el beneficio es para todos los habitantes y para las economías regionales de nuestro pueblo. Así que muchas gracias, señor presidente, y agradezco infinitamente que este Parlamento haya permitido que ingrese esto que para el Bolsón y la zona de la cordillera es muy importante. Gracias. Bien, en consideración del proyecto R051/22 de Río Negro, se va a votar a mano alzada, aprobado por unanimidad. Seguimos con el orden del día número 15. R052 del 22, proyecto de recomendación Río Negro, al Poder Ejecutivo Nacional se realicen las gestiones necesarias para llevar adelante la ejecución de las obras del montaje de plantas compresoras para la construcción del proyecto denominado ampliación del sistema de transporte y distribución de gas natural del gasoducto cordillerano, a fin de asegurar el normal suministro de gas natural en las ciudades de las provincias involucradas. Ponemos a consideración el asunto número de orden 15, R052/22, proyecto de recomendación Río Negro. Los que estén por la afirmativa, a mano alzada. A mano alzada. Aprobado. Seguimos con la lectura del orden del día número 16, R054/22, proyecto de recomendación Tierra del Fuego. A las provincias integrantes del Parlamento Patagónico que no cuenten con legislación al respecto, así como el Congreso de la Nación en el ámbito nacional sancione una norma que instituya un día de conmemoración tomando fecha reconocida por la ONU para la celebración del Día de las Infancias y dotándola de un sentimiento histórico local a fin de contar cada provincia patagónica con el Día de las Infancias de Antártica en homenaje a las infancias desde 1978, son protagonistas de la labor de la Nación llevada a cabo en torno a dotar la presencia activa en la Antártida Argentina, tierra querida y componente esencial de la región patagónica.
Ponemos a consideración el número de orden número 16, R054/22, proyecto de recomendación Tierra del Fuego. Los que estén por la afirmativa, mano alzada. Aprobado. Seguimos con el orden del día número 17, R055/22, proyecto de recomendación Chubut, a las provincias de la región patagónica adhieran en todos los términos a la Ley Nacional 27.648, que tiene por objeto asegurar el acceso a los pacientes a las prestaciones integrales sobre los cuidados paliativos en sus distintas modalidades en el ámbito público, privado y la seguridad social y en el acompañamiento de sus familias. Ponemos a consideración el número de orden 17, R055/22, proyecto de recomendación Chubut. Los que estén por la afirmativa, mano alzada. Aprobado. Seguimos con el orden del día número 18, R056/22, proyecto de recomendación Chubut, a las provincias de la región patagónica adhieran en todos sus términos a la Ley Nacional 27.674 sobre la creación del régimen de protección integral del niño, niña y adolescente con cáncer. Tiene la palabra la diputada de Chubut, Gabriela de Lucía. Tiene la palabra, diputada. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Simplemente, presidente, para destacar el trabajo realizado ayer en la comisión con respecto a este tema tan sensible que nos conmueve a todos y a todas. En Chubut, señor presidente, tenemos ley oncopediátrica que garantiza el acceso a un tratamiento en su totalidad, un tratamiento de calidad, un tratamiento con continuidad escolar, señor presidente, y sobre todo la asistencia social. El día 13 de septiembre, señor presidente, la Cámara de Chubut aprobó por unanimidad la adhesión a la Ley Nacional 27.674, el proyecto de ley que fue presentado por la diputada Belén Baskov, que hoy no pudo estar presente, pero destaco el trabajo de mi compañera propinante, un trabajo totalmente serio, absolutamente consensuado con todos, y una compañera que sumó a cada uno de los diputados dentro de la Comisión de Salud, en reuniones tanto con el Ministerio Social, con el Ministerio de Salud de nuestra provincia. Como decía, señor presidente, adherimos a la Ley 27.674, Ley Oncopediátrica, que establece una asignación económica para los pacientes oncopediátricos, licencia de goce de haberes para todos los padres que acompañan en los tratamientos a sus hijos y acceso a una vivienda. Esto no es un dato menor, señor presidente. Nuevamente tenemos un gobierno nacional que se preocupa y se ocupa de estos temas tan sensibles que nos conmueven a todos y a todas. Es por eso que invito a todas las provincias patagónicas y a todos los legisladores patagónicos que adhieran en todos sus términos a esta ley tan importante para todos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada Lucía. Tiene la palabra el diputado Daniel Rivarola. Gracias, señor presidente. También, acompañando las palabras de la diputada propinante, ayer en comisión hemos trabajado con respecto a este proyecto, informamos al resto de los diputados presentes que Tierra del Fuego también ha adherido ya a esta ley, acompañando a las familias de estos chiquitos que atraviesan este flagelo. Una ley que en la provincia hemos modificado algunos aspectos, ampliando derechos a estas familias, modificando las licencias de trabajo para el sector del trabajo público, para que sea el matrimonio, en el caso de estar en esta situación, atravesando esta situación, pueda acompañar a los niños que en su totalidad terminan siendo derivados a Buenos Aires, dada la falta de infraestructura en la Patagonia para este tipo de tratamientos. Ayer en la comisión coincidimos en la necesidad que aquellas provincias que no tuvieran todavía la adhesión trabajen en ello, porque es una situación que atraviesa a todos. Y la verdad que una vez fue un debate muy amplio el de Tierra del Fuego, porque todos veíamos con agrado esta necesidad de la adhesión, que se daba, que no se daba en la Argentina, que algunos se oponían, que otros le agregaban letra, y tardó muchísimo hasta que se logró, y a partir de ahí liberó a las provincias para que pudiéramos tratarla de una manera distinta y no pisarnos con la idea nacional. Tierra del Fuego lo logró, y gracias al apoyo de todos los legisladores de la provincia,
un proyecto que fue presentado por el bloque que representa la legisladora Vuoto, no es de nuestra autoría, pero que sí, justamente en el ámbito de la Comisión de Salud que presido, fue donde se dio esta discusión. Así que celebramos que Chubut haya traído la iniciativa a la mesa del Parlamento Patagónico y que en el día de ayer en la comisión nos pusimos de acuerdo y hemos compartido el proyecto aprobado en Tierra del Fuego a los efectos de que aquellas provincias que todavía no lo tengan puedan sumarse en la misma medida y que aquellos que puedan sumar algo más también lo hagan. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, legislador. Tiene la palabra la diputada de La Pampa, Valeria Luján. Gracias, señor presidente. Bueno, buen día para todos, para todas. Adherir en un todo a lo expuesto por quienes me antecedieron en la palabra, comentar que nosotros en la provincia de La Pampa presentamos el proyecto ya para adherir y está trabajándose en comisión, lo mismo en el mismo sentido que el de cuidados paliativos que fue tratado en el punto anterior, y resaltar de este Parlamento particularmente que hemos presentado proyectos anteriormente pidiendo a nuestros legisladores nacionales por cada una de nuestras provincias que justamente traten con celeridad este tipo de proyectos, y me parece que, por lo menos yo me permito creer que nuestra voz al respecto del pedido, ¿no es cierto?, de este tipo de proyectos y del pronto tratamiento en la legislatura nacional, algo tendrá un poco que ver, ¿no?, para que estos proyectos salgan a flote y sean tratados. Recuerdo que en el Parlamento que se realizó en Santa Cruz, se dio la primera sanción de la ley oncopediátrica que, bueno, estuvo en tratamiento durante 3 años y, bueno, hoy tenemos la posibilidad de decir que ya hay una ley nacional al respecto al que todas las provincias estamos adhiriendo de a poco. Así que simplemente comentar eso y me parece excelente que podamos coincidir y que cada uno de nosotros y por nuestras provincias nos podamos explayar al respecto sobre estos temas tan sensibles que tienen que ver con la salud y hacer fuerza de alguna manera, presionar de alguna manera a nuestros legisladores nacionales para que hagan eco de estos pedidos. Nada más. Muchas gracias, diputada. Vamos a poner a consideración el número de orden 18R056/22, proyecto de recomendación Chubut. Los que estén por la afirmativa, mano alzada. Aprobado. Seguimos con el orden del día número 19, asunto R057/22, proyecto de recomendación Chubut a las provincias de la región patagónica que adhieran a la Ley Nacional 27.675 de respuesta integral del VIH, hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual, ITS y tuberculosis, TBC. Ponemos a consideración el número orden 19, R57/22, proyecto de recomendación Chubut. Los que estén por la afirmativa, mano alzada. Aprobado. Seguimos con el orden del día número 20, asunto R059/22, proyecto de recomendación Santa Cruz. Solicitar a la Secretaría de Energía de Nación lleve adelante los actos administrativos necesarios en pos de concretar la ejecución y finalización de la obra del sistema de expansión del gasoducto etapa 3, que comprende el tramo de alimentación de gas natural a las localidades de Perito Moreno y Los Antiguos. Tiene la palabra el legislador Guillermo Ricardo Bilardo Castillo. Sí, lo tengo. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra, diputado. Gracias, señor presidente. Buen día para todos y para todas. En primer lugar, recordar que este proyecto lo tratamos el año pasado en la sesión de Neuquén, se aprobó, y lamentablemente no tuvimos presupuesto nacional en el cual se podría haber incluido esta obra tan importante para la zona noroeste, no solamente para la ciudad que represento de Perito Moreno, sino para toda la comarca del Lago Buenos Aires. Y bueno, nuevamente lo volvemos a solicitar. La verdad que como representante de la ciudad de Perito Moreno tengo la obligación de seguir luchando, peleando para esta obra en relación a un derecho humano esencial que es el acceso al servicio de gas natural. Actualmente nuestra ciudad, como la localidad de Los Antiguos también, y muchas localidades precordilleranas, tenemos el servicio de GLP, como muchas localidades seguramente de la Patagonia, y esta obra, que sin lugar a dudas es muy costosa, creemos que
se justifica por varios argumentos. En primer lugar, el ahorro que el Estado Nacional va a tener en concepto de subsidios y también el aporte que realiza la ciudad de Perito Moreno, la provincia de Santa Cruz, en conceptos de derecho de exportación en relación a un recurso natural tan importante como es la minería, en el caso de Perito Moreno, el oro. Creemos que tenemos todos los argumentos para que se incluya en el presupuesto nacional, que se haga esta obra, y bueno, la verdad que nosotros vamos a seguir trabajando para que hasta el último día de nuestra gestión para que se realice esta obra. Así que yo agradezco el acompañamiento del año pasado de todos mis pares, que el Parlamento se expida en un tema puntual que incluye a la localidad que represento, y actualmente pido el acompañamiento para que Perito Moreno, Los Antiguos, tenga un derecho humano esencial, básico, que es el acceso al gas natural. Así que gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Bilardo. Tiene la palabra la... Muy bien. Ponemos a consideración el número de orden 20R5922, proyecto de recomendación Santa Cruz. Los que estén por la afirmativa, mano alzada. Bueno, aprobado. Perdón, presidente. Continuamos con el orden del día número 21, asunto R060 del 22, proyecto de recomendación Santa Cruz. Solicitar a los diputados nacionales de las provincias patagónicas realicen las gestiones necesarias a fin de impulsar la sanción del proyecto de ley Yacimientos Carboníferos Fiscales de Sociedad del Estado, registrado bajo el expediente número 4903D del 2021, publicado el 16 de diciembre de 2021 y girado a comisiones de Energía y Combustibles, Presupuesto y Hacienda y Legislación General de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Tiene la palabra el diputado Matías Mazú. Gracias, señor presidente. Breve, en la década del 90 ocurrieron un montón de privatizaciones, YPF, Gas del Estado, Ferrocarriles. Y la misma suerte ocurrió con nuestra empresa, que es Yacimientos Carboníferos Fiscales, con el agravante de que todas las demás empresas, inclusive aerolíneas, por ejemplo, quedaron con empresas residuales. Yacimientos Carboníferos Fiscales no quedó con una empresa residual y tuvo el Estado Nacional que hacerse cargo de los bienes y del recurso, pero no quedó con una figura jurídica, y lo que estamos pidiendo al Gobierno Nacional que de una vez por todas le dé una figura jurídica a ese capital enorme que tiene la Argentina en cuanto a carbón, y el equipamiento, las vías, los puertos, que tiene este yacimiento como patrimonio. Entonces, aquí trabajan más de 2.000 empleados. Necesitamos imperiosamente que esa figura jurídica, que vuelvan a crear la empresa Yacimientos Carboníferos Fiscales, para que pueda ser una empresa con posibilidades de autosustentarse. Por ejemplo, hoy estamos terminando la usina, una usina de 240 megas que está en la boca de la mina del carbón, que tiene una tecnología de punta, que tiende a no contaminar, que no utiliza agua. Es un proyecto muy serio, muy importante, y uno de los más importantes que tiene el país hoy para poder ser inaugurado. Entonces, lo que falta es darle la figura jurídica, y esta cuestión es muy importante para nosotros. Así que le pido a mis pares que acompañen este proyecto para que puedan nuestros legisladores nacionales atender esta demanda que necesitamos en la cordillera sur de la Argentina. Gracias. Muchas gracias, diputado. Ponemos a consideración el número de orden 21R06022, proyecto de recomendación Santa Cruz. Los que estén por la afirmativa, mano alzada. Aprobado. Continuamos con el orden del día número 22, asunto R062 del 22, proyecto de recomendación Neuquén. A las provincias que lo integran, consideren prohibir a los proveedores de servicios y comercios adheridos al sistema de tarjeta de débito y crédito requerir su entrega a los titulares o adicionales que, para realizar operaciones, las tarjetas deben ser manipuladas únicamente por los titulares de los usuarios a cuyo nombre se han emitido.
Tiene la palabra la diputada Parrilli. Micrófono. Ahí está Romualdo. Ahí está. Romualdo está durmiendo. Gracias, Romualdo. Estaba durmiendo. Gracias, Romualdo. Tiene la palabra, diputada Parrilli. Nosotros hemos aprobado esta ley en la provincia de Neuquén y ahora ponemos a disposición a la consideración para que lo puedan implementar también en las otras provincias. Esta ley, la verdad que tuvo mucho éxito en la provincia de Neuquén y está generando un cambio cultural. Vieron que cuando nosotros hacemos compras y utilizamos las tarjetas de crédito débito en plástico, generalmente los comercios suelen solicitar y requerir al titular, al dueño de la tarjeta, que se le entregue para poder hacer la transacción y realizar el pago. Eso hace que quede por fuera de la visual del titular. O sea, se entrega la tarjeta y desaparece del campo visual del consumidor. Bueno, en la provincia de Neuquén se dispuso que esto no puede ser así, que las tarjetas de crédito y débito no se pueden requerir, o sea, quien manipula la tarjeta de crédito débito es el titular de ella. Y esto lo que ha permitido es que disminuya de alguna manera la cantidad de estafas que hay de estos delitos comerciales. Sin ir más lejos, acá en el hotel muchos de nosotros dejamos los datos de nuestras tarjetas de crédito débito con el código de seguridad que se encuentra al reverso. Bueno, esto es muy sensible porque las operaciones comerciales se realizan a través de estos datos y estos números. Así que compartirles que ha tenido mucho éxito, que al día de hoy hay muchos comercios en la provincia de Neuquén que directamente en 60 días han podido adaptar todas las terminales de las tarjetas y los consumidores son quienes pasan la tarjeta, quienes apoyan la tarjeta y no queda en manos del comercio, del hotel o de cualquier actividad el plástico. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Ponemos a consideración el asunto número 22R062 del 22, proyecto de recomendación Neuquén. Los que estén por la afirmativa, mano alzada. Aprobado. Seguimos con el orden del día número 23R063 del 22, proyecto de recomendación Santa Cruz. Solicitar al Ministerio de Obras Públicas de la Nación desarrolle el proyecto e incorpore en el presupuesto nacional el refuerzo de la capacidad de transporte energético del sistema interconectado patagónico para asegurar el transporte de energía proveniente de los parques eólicos en Santa Cruz y Chubut, de las represas de Río Santa Cruz y de la usina termoeléctrica de Río Turbio. El proyecto deberá incluir capacidad para la futura interconexión con la provincia de Tierra del Fuego, Antártida del Atlántico Sur, de modo de garantizar la seguridad energética y permitir el aporte de energías de futuros parques eólicos y emprendimientos energéticos desde toda la Patagonia Austral para el desarrollo del país. Ponemos a consideración a... Tiene la palabra el diputado Oliva de Santa Cruz. Tiene la palabra, diputado. Sí, señor presidente, gracias. Simplemente para explicar que este proyecto se trató ayer en la Comisión de Infraestructura y significa el interconectado eléctrico se terminó en su fase más austral en el 2013. Es una obra muy importante que lleva la conexión eléctrica nacional hasta la ciudad de Río Gallegos, pero en este momento el interconectado ya está en una etapa de que está saturado. Santa Cruz ya tiene alrededor de 300 megavatios de parques eólicos. Como vimos en la sesión del Parlamento de Puerto Madryn, Chubut tiene desarrollado una enorme capacidad eólica, alrededor de cuatro veces más, alrededor de... Diputado, les pido por favor que tengamos respeto por quien está en el uso de la palabra. Muchas gracias. Continúe, diputado. Gracias. Bueno, como decía, Chubut tiene desarrollado alrededor de cuatro veces más de 1.100 megavatios de energía eólica. Todo esto se transmite a través del interconectado y en este momento no se pueden poner más
más productores de energía, por más que uno quisiera, CAMMESA no lo aprueba. Están por entrar en este sistema la termoeléctrica de Río Turbio, que ya está produciendo con carbón, y las represas del río Santa Cruz. El interconectado también es clave para poder llegar a la provincia de Tierra del Fuego, que es la única provincia que en este momento no está conectada con el sistema nacional y tiene que producir en forma autónoma su electricidad y no podría instalar, por ejemplo, un parque eólico. Así que por esto solicitamos al Ministerio de Obras Públicas de la Nación que se refuerce este sistema para poder lograr la conexión de estos nuevos generadores y, entre otras cosas, por ejemplo, satisfacer los compromisos de Argentina de reducir las emisiones de carbono, por lo cual las represas del río Santa Cruz y los parques eólicos son muy importantes. Así que, bueno, por esto pido que se acompañe este proyecto. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Vamos a poner a consideración el número de orden 23, R063 del 22, proyecto de recomendación de Santa Cruz. Los que estén por la afirmativa, mano alzada. Aprobado. Bien, seguimos con el orden del día número 24, R064 del 22, proyecto de recomendación Santa Cruz. Solicitar a los diputados nacionales por las provincias patagónicas tengan a bien tratar de forma inmediata la transferencia de inmuebles a los municipios de la región patagónica según lo considerado en los proyectos de ley registrado bajo el expediente S número 2311/20, que fue aprobado por el Honorable Senado de la Nación en el año 2021. Ponemos en consideración el asunto número de orden 24, R064 del 22, proyecto de recomendación Santa Cruz. Los que estén por la afirmativa, mano alzada. Aprobado. Orden del día número 25, R065 del 22, proyecto de recomendación Neuquén. A las provincias que lo integran, solicitar al Honorable Cámara de Diputados de la Nación el pronto tratamiento y aprobación del proyecto de ley expediente 3145D del 2022, por el cual se reconoce a la lengua de señas argentina como lengua natural y originaria que conforma el patrimonio cultural inmaterial de las personas sordas en todo el territorio de la República Argentina. Ponemos a consideración. No me voten antes, porque si ustedes me levantan la mano, yo pienso que me están pidiendo la palabra. Yo pongo y ustedes votan, ¿sí? ¡Ah! Mirá vos. Pero es verdad, recién me pasó dos veces ya. Número de orden 025. Número de orden 25. Resolución 065/22, proyecto de recomendación Neuquén. Los que estén por la afirmativa, mano alzada. Ahora sí, aprobado. Orden del día número 26 de 024 del 22, proyecto de declaración Santa Cruz. Destacar la decisión de la empresa Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima de restablecer el corredor petrolero entre las ciudades de Río Gallegos, Comodoro Rivadavia, vuelos que se encontraban suspendidos desde el año 2017. Ponemos a consideración el número de orden 26 de declaración 024 del 22, proyecto de declaración Santa Cruz. Los que estén por la afirmativa, mano alzada. Aprobado. Bien, vamos al orden del día número 27. Sí. Tiene la palabra el diputado Rodín Grande Chubut. Gracias, señor presidente. El proyecto del cual usted, el secretario, quería hablar, el R31, había quedado en comisión. Sí, es correcto la apreciación del diputado. Por secretaría me apuntaban que se aprobó solo la comisión C y quedaba pendiente en la comisión A. Debiéramos cambiarle el giro para que quede en la comisión por eso, A para el tratamiento. Queda nuevamente en comisión. Perfecto, a la moción. Hay una moción del diputado. No es una moción, señor presidente. No fue aprobada en la comisión A. Claro, no tendría que estar en el orden del día. No tendría que estar. Bien. No, por eso. No tendría que estar en el orden del día. Por eso hay un error. Yo entiendo. Está bien. Por eso. No hay dictamen. Sí,
explícalo vos. Solo. Está en el orden del día cuando debiera no estarlo. Yo entiendo que es una moción a los fines de cambiarle el giro y dejarlo en comisión. Si ya no, tiene una aprobación parcial, queda en comisión en estudio. No porque tiene una sola... No tiene dictamen de comisión A, tiene solo dictamen de comisión C. Les recuerdo que el trabajo se hace en comisión, se aprueban los dictámenes y aquellos proyectos que tienen dictámenes vienen a la sesión. Si no tienen dictamen, no pueden estar en el orden del día. Por ende, el número de orden 27 va a quedar en comisión A para la próxima sesión darle su tratamiento. 27. El asunto orden 27, recomendación 031/22. No me dijiste. Tiene la palabra el diputado Juan Martín. No, ya te conozco. Gracias, señor presidente. No, creo que dejamos pasar una oportunidad importante, porque no voy a reproducir aquí el debate en comisión, pero Río Negro tiene un gran aporte para hacer por el tema de la pesca, este tema que estamos hablando. A través de todo ese plan de radarización que describió muy bien el legislador Martini, cuando puso en valor todo el know-how del INVAP, a través de todos esos radares y a través de toda esa tecnología y todo ese aporte en infraestructura que pone Río Negro a disposición, podríamos tranquilamente conocer estos datos que se piden en este proyecto y que fueron aprobados en una de las comisiones. Entiendo que como se aprobó en una comisión y faltó en otra comisión, el cuerpo tiene facultades para constituirse en comisión. Si hace falta, lo debatimos, lo fundamentamos y lo aprobamos. Si no, demoramos más esta información que es muy importante para nuestro país. Y la Patagonia, por supuesto. Pido un cuarto intermedio por presidencia. Los que estén por la afirmativa, mano alzada. Aprobado, estamos en cuarto intermedio. Pensé que estaba votando, por eso, legisladora, le pido disculpas. Estamos en cuarto intermedio.
diputadas y diputados que tomen lugar, por favor. Tiene la palabra el diputado Juan Martín. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, creo que en este cuarto intermedio pudimos echar luz sobre cuestiones más metodológicas que políticas, aunque como dijo el diputado Ingram, todos hacemos política, y frente a un dictamen y un no dictamen, vamos a esperar a la próxima reunión del Parlamento y me quedo con su compromiso y el de los otros presidentes de los bloques de que vamos a tratar este tema, que es un tema muy importante para nuestra Patagonia y que fue aprobado por unanimidad en la legislatura de Río Negro y que por eso lo trajimos aquí. Así que muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Roddy Ingram. Gracias, presidente. Comparto las expresiones de Juan Martín, pero aparte la comisión está en su derecho de votar o no aprobar o aprobar un proyecto. En este caso una comisión no lo había aprobado, pero no es el caso porque seguramente lo van a tratar en la próxima comisión. Pero me llamó la atención algo, no lo puedo ver o no lo puedo identificar. Cuando yo pedí privacidad por el tema de que estaban reunidos los presidentes y los vicepresidentes, un fotógrafo que estaba acá presente me hizo seña de la gorra. Me parece que es una falta de respeto total lo que acaba de ocurrir en esta sesión del Parlamento Patagónico. Porque nosotros no solamente somos orgánicos, representamos a la democracia, sino también creo que mantenemos un respeto hacia la prensa. Me parece que esto no debe volver a ocurrir en ningún, ni en un consejo deliberante, ni en una cámara, ni nada. Vuelvo a insistir, de esta persona que está hablando, la prensa tiene el mayor de los respetos porque fui parte de la prensa antes de hacer política. Entonces me parece que me haga señas de una gorra, es un hecho muy grave, por lo pronto no solamente le voy a repudiar, sino que me gustaría que esa persona, que no la veo, me venga a explicar personalmente después que termine este Parlamento por qué me hizo la seña de la gorra. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Ingram. No tenemos más orden del día. Hay más asuntos. No tenemos más asuntos. Bien, como hacemos en cada Parlamento Patagónico, cada vez que aprobamos todos los asuntos, vamos a cederle la palabra a cada presidente o vicepresidente para que hagan expresión. Antes de eso, vamos a armar una comisión para recibir a los vicegobernadores, para que den el vicegobernador de la provincia anfitriona dé también su mensaje final. Así que armamos la comisión para recibir a los vicegobernadores. Hay una moción del diputado Marinao para hacer un cuarto intermedio
y conformar la comisión de honor para recibir al vicegobernador de la provincia. Los que estén por la afirmativa, mano alzada. Muchas gracias.
recibir al vicegobernador de la provincia anfitriona, el vicegobernador Alejandro Palmieri. Un aplauso para nuestro vicegobernador. Hola, Lau, buen día. ¿Cómo estás? Hoy te cambiaste. Está bien. Bueno, como les decía antes del cuarto intermedio, como en cada sesión, al finalizar, cada presidente o vicepresidente provincial del Parlamento Patagónico tiene el uso de la palabra para poder hacer la declaración. ¿Quién tiene? A ver, ¿quién pide la palabra primero? Tiene la palabra el diputado Alejandro Marinao. Gracias, presidente. Yo le he pedido la anuencia a mi presidente del Parlamento rionegrino para hacer una breve intervención y seguramente también la diputada Luján, como vicepresidenta de La Pampa, va a hacer alguna intervención. Pero en este momento quiero empezar, presidente, con reconocimiento fundamentalmente. El Pleno del Parlamento Patagónico definió que Río Negro sea anfitriona en esta instancia, ya prácticamente culminando sus dos periodos legislativos como presidente del Parlamento Regional. Y tengo que, desde la mirada, si se quiere, rionegrina y de un espacio distinto al que pertenece mi presidente del Parlamento Patagónico y el vicegobernador o el presidente de la legislatura rionegrina, el contador Palmieri, hacerle un reconocimiento claramente por todo lo que pusieron para que estas jornadas en San Carlos de Bariloche del Parlamento Patagónico sean llevadas con el éxito que se están desarrollando. Así que es el primer reconocimiento, no solo a Elvis Ide como presidente del Parlamento Patagónico rionegrino, sino también a la cabeza del Poder Legislativo, a nuestro presidente de la Cámara, el contador Palmieri, y a sus equipos, tanto el equipo de trabajo de presidencia de Cámara como el equipo de trabajo de la Comisión del Parlamento Patagónico. Y cuando digo equipo, involucro a todos, a todas las áreas del equipo, los que se preocuparon para que tengamos todo en regla, en consonancia, sobre las bancas, en consonancia con los demás secretarios administrativos de los parlamentos provinciales, parlamentos patagónicos provinciales, como aquellos que nos indicaban las entrevistas de prensa, la fotografía, etcétera, y todo lo que eso involucra. Y en particular, el reconocimiento a todos los trabajadores legislativos de Río Negro, tanto los que están hoy acá en el evento como aquellos que se quedaron en sede central, porque sin el trabajo mancomunado de ellos, bajo la coordinación de los responsables de estas dos instancias que destaco, no hubiésemos podido desarrollar con el éxito con que se viene desarrollando las jornadas legislativas regionales aquí en San Carlos de Bariloche. Aparte de esto, quiero también reivindicar lo que ha tenido, el volumen que ha tomado el Parlamento Patagónico, y en esto, como categorías de la planificación estratégica, me gusta mirar un poco en retrospectiva, pero también en perspectiva. Y en ese orden me voy a limitar al acta constitutiva de noviembre de 1991, donde Río Negro, y aquí también reivindico a todos los parlamentarios y parlamentarias rionegrinos que han integrado los parlamentos patagónicos desde entonces, y rememorar en el acta constitutiva del 91 a Jorge Douglas Price, al doctor Remigio Romera, a Nidia Povedano, a Guillermo Grosval, ya algunos no están con nosotros, y ellos firmaron por Río Negro el acta constitutiva. Y aquí quería retomar, porque son los debates que también surgen en las comisiones, cuando no debemos perder la esencia
y el motivo y el objeto central de lo por qué estamos nosotros aquí en el plenario, y leer fundamentalmente por qué estamos constituidos como Parlamento Patagónico, y en ese momento, en el acta constitutiva, la Constitución se dio para establecer un espacio permanente para el debate de los problemas comunes, la elaboración de propuestas para solucionarlas, la integración y coordinación de las políticas y planes de gobierno de las jurisdicciones a la que cada uno pertenecemos, respetando el orden constitucional vigente. ¿Y por qué traigo esto? Porque no solo tenemos el debate, sino lo que empezó a hacer el Parlamento Patagónico, la labor parlamentaria del Parlamento Patagónico, en reunirse con el presidente de la Nación Argentina, llevando la agenda patagónica que todos construimos, o también lo que hizo labor parlamentaria ayer, de reunirse con la gobernadora de Río Negro como anfitriona de recibir en nuestra provincia al Parlamento. Y eso es una manera de instalar la agenda en los otros órganos de decisión, tal cual lo define la región patagónica, la Asamblea de los Gobernadores. Y es ahí que creo que nos debemos dar una tarea, y ya mirando en perspectiva, una tarea, cada comisión provincial del Parlamento de Patagónico con su vicegobernador o vicegobernadora, de reunirse con cada uno de los gobernadores o gobernadoras para visibilizar y plantear face to face, de cara a cara, ¿no?, y la agenda concreta que le planteamos en su momento al presidente de la Nación, hacerlo visible a cada uno de los ejecutivos en un mano a mano, como la labor parlamentaria de ayer lo hizo con la propia mandataria provincial. Yo creo que debemos seguir insistiendo, o por lo menos en mi mirada, yo lo planteé en labor, que los presidentes, que los ministros de producción o agroindustria y producción, depende cómo se denomine en cada jurisdicción, se sigan reuniendo, ¿no?, y que compartan también alguna actividad dentro de las próximas reuniones de los parlamentos patagónicos, porque es para hacer la preparatoria o la antítesis de la CONADEPA, que es lo que estamos planteando nosotros al Gobierno Nacional, la conformación de la Comisión de Desarrollo Patagónico, que fue en su momento implementada también a pedido de la región patagónica. Así que, con esta breve intervención y agradeciendo la deferencia de haberme dado la posibilidad de hablar antes de mi presidente del Parlamento, le agradezco la atenta escucha. Muchísimas gracias, presidente. Tiene la palabra el diputado Mazú, de Santa Cruz. Hola. Ahí está. Gracias, Rodri. No sabía que tenía un botón esto. Gracias. Bueno, señor presidente, compañero y amigo, señor vicegobernador, gracias por estar acá con nosotros, por acompañar este parlamento. Nosotros entendemos que los vicegobernadores, si no tuvieran esta actitud que tenés, Patón, como la tiene Eugenio con nosotros, Mariano, que nos han acompañado en casi todos los... Hemos pegado la vuelta, ya hemos terminado, hemos estado en las 6 provincias y la verdad que estamos contentos de que ustedes nos hayan acompañado y con la logística, con la participación, con las charlas. Así que muchas gracias, Ale, por estar acá. Gracias, Elvis. Hoy sos el anfitrión. Hemos tenido una excelente atención, nos hemos sentido muy cómodos. Y eso es lindo. Y este Parlamento tiene algo que a mí me asombra siempre y lo quiero reconocer. Quiero agradecerlo, quiero destacarlo, ¿ok?
que es la participación femenina. Miren las mesas. Parámela. Miren las mesas. Acá no hablamos de ley de cupo, nada. Acá las compañeras están participando porque tienen capacidad, porque tienen ganas, porque tienen pertenencia, porque tienen participación, porque quieren su provincia. Y acá están. La verdad que yo rescato que este Parlamento tenga tanta participación femenina porque la necesitamos, porque siempre le ponen lo que le tienen que poner a una ley, la humanidad, la sensibilidad, lo picante, porque ninguna, acá no hay mansas, no hay mansas acá. Así que no, realmente quiero rescatar esto, quiero destacarlo. Somos un Parlamento que ha superado, hoy hablábamos de los discursos del odio y todo lo demás, este es un Parlamento que, más allá de tener integrantes de distintos sectores, ha superado esa cuestión, ha entendido que los intereses de la Patagonia son comunes a todas las provincias de la Patagonia. Creo que eso, sumado a lo que dijo Alejandro recién, yo quiero darle un mensaje a nuestros gobernadores. Nosotros necesitamos trabajar en bloque. Hemos trabajado mucho, hemos pasado por las 6 provincias, tenemos proyectos que son proyectos que trabajan los ejecutivos provinciales. No hay una agenda distinta, es la misma agenda del Parlamento Patagónico y de los gobiernos provinciales. No hay ninguna razón ni ningún motivo para que no estemos en bloque haciendo un planteo de nuestras necesidades, de nuestros requerimientos al gobierno nacional, para que entre todos podamos llevar a cada una de nuestras provincias estas ideas, estos reclamos, estas necesidades, sin que nadie se enoje. Entonces, tomo las palabras de Alejandro, las tenía pensado decirlo, me parece que eso es lo que nos va a hacer pegar un salto en la política. Creo que hemos tenido mucho trabajo, un volumen importante de trabajo, tenemos un volumen político importante, pero llegó la hora de la acción, llegó la hora de invitar a nuestros gobernadores, acompañarlos a ellos y que nos acompañen como bloque patagónico para llevar adelante todo esto que hablamos, desde el hidrógeno verde, desde la conectividad, todos los temas que hemos tenido, que son muchos, los podamos hacer realidad. Parece que esa es la cuestión. Quería plantear eso, destacar lo de las mujeres, el planteo a nuestros gobernadores, a nuestros legisladores nacionales, senadores y diputados, también que acompañen este bloque, que tengamos un bloque ejecutivo que se mueva, que podamos ir a ver nuevamente al presidente, a los ministros y a los responsables de las áreas que tienen que entender a nuestros temas. Así que esto es lo que quería dejar. Vamos a insistir en el próximo encuentro con la presencia de los gobernadores. Seguramente va a estar el presidente. Estamos trabajando con el Manuel y con los presidentes de cada uno de los parlamentos de la provincia. Y creo que lo vamos a lograr. Creo que este espacio tiene persistencia, y la persistencia es una de las cuestiones que tiene que tener la política para lograr los objetivos. Así que confío en eso, confío en cada uno de nosotros y de nosotras para lograr las cosas. Bueno, y por último, agradecer al personal de la Cámara, tanto acá de Río Negro que colabora, y a todo el personal que Manuel pone a disposición para que podamos lograr el Parlamento. Así que muchas gracias en nombre de Santa Cruz a todas y todos los compañeros y compañeras que han hecho posible este evento. Nada más. Muchas gracias, compañero amigo Mazú, presidente. Tiene la palabra la diputada Valeria Luján. Quédatelo. ¿Ahora? Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a los anfitriones
Vicegobernador, diputado Juan, la verdad que un gusto haber compartido estos días acá en Bariloche. Hermoso, por supuesto, los paisajes. Pero bueno, más allá de eso y del agradecimiento por todo lo que nos brindaron, por todo su afecto y su acompañamiento y la disposición de todo el personal del hotel, de la Cámara, lo que quiero rescatar puntualmente de este Parlamento es esta posibilidad que hemos tenido puntualmente en esta sesión de escucharnos, escuchar los proyectos de cada uno de los legisladores y de las legisladoras, de cada una de las provincias, poder defenderlos, porque recuerdo que en otras sesiones pasadas, como los debatíamos en comisión, quizás nos perdíamos, por no integrar todas las comisiones, la posibilidad de escuchar la defensa de algunos proyectos. Y la verdad que me parece realmente enriquecedor. Me pone muy contenta porque aparte aprendo constantemente de lo que pasa en cada una de las provincias y eso me hace sentir más integrada y creo que es la idea, ¿no es cierto?, de este Parlamento Patagónico, que cada uno de nosotros se integre a través, bueno, nada, de las vivencias de cada una de las zonas a las que pertenecemos y podamos conocer proyectos que son positivos, que queremos también adoptar para nuestras legislaturas provinciales y también que podamos coincidir en las cosas que no son tan positivas, que son negativas, como estos de los repudios que realizamos el día de hoy, y bueno, que fortalecen de alguna manera a la democracia y a toda la política en su conjunto, también como dijo el diputado de mi provincia, el diputado Marín, en esto de pensar la política, de no demonizar la política, digo, porque necesitamos más democracia, más política, tomando sus palabras. Creo que eso es lo que nos va a ayudar de alguna manera a seguir desarrollando nuestro país y a pensar realmente en lo que necesitamos para nuestra sociedad. Así que estoy muy contenta por eso, me parece que en eso hemos crecido como Parlamento y por eso lo quiero mencionar, lo quiero destacar, porque quizás el volumen de asuntos centrados esta vez no fue tan importante, pero el tratamiento fue más específico y me quedo con lo que pasó en las comisiones, en escucharlo al diputado también Greve cuando habló sobre su visita en la ONU, bueno, la que compartieron todos los integrantes de la legislatura de Tierra del Fuego. Digo, yo realmente me voy con eso como muy satisfecha y bueno, nada, con esa información que realmente para mí es importante. Con respecto a lo que dijo el diputado Massú de las mujeres en el Parlamento, no hay ninguna duda que acá estamos para representar la pluralidad de voces. Y que la fuerza que tenemos nosotras, la impronta que le ponemos nosotras, no la puede poner nadie más. Así que... Bueno, nada, no, es así, es la realidad. Y acá estamos y vamos a defender nuestros lugares y más vale que nos escuchen en todo lo que digamos y nos escuchen y nos respeten. Bueno, no quiero extenderme mucho, volver a agradecer a todo el mundo y bueno, celebrar eso, las coincidencias y que podamos seguir trabajando en conjunto y que lo que nosotros resolvemos acá, lo que planteamos acá, que realmente llegue y tenga eco y que podamos después venirnos con respuestas concretas, ¿no es cierto? No solamente que quede en el pedido, en la solicitud, sino que podamos cumplir acabadamente lo que nosotros pretendemos de este Parlamento. Nada más, gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el presidente del Parlamento Patagónico de La Pampa, Francisco Torroba. Tiene la palabra, diputado. Gracias, presidente. Bueno, primero que todo, los agradecimientos al vicegobernador, a diputado Cid, a todos los dueños de casa por amabilidad y nos hemos sentido como en nuestra propia casa. En segundo lugar, decir que bueno, ahora tengo parte de mi familia en Bariloche, así que tengo un nieto barilochense y rionegrino. O sea, un hijo que estudió en el Balseiro y que después de 10 años volvió a ser profesor en el Instituto Balseiro, ¿no? Bueno, decir, presidente, que está en mora usted con La Pampa. Se había comprometido a invitar al personal de SENASA para que explicara por qué tenemos una barrera comercial. Vamos a seguir insistiendo porque nos preocupa que la gente de la Patagonia coma buena carne. O sea que, y espero que antes que termine su mandato pueda cumplir con su palabra, ¿no? O sea, esperamos a la gente de SENASA en la próxima reunión del Parlamento Patagónico.
Dos reflexiones puntuales y después, en primer lugar, se mencionó acá el tema Malvinas, la participación en la Asamblea y en Nueva York, en la ONU. Creo que es muy importante que podamos contribuir con Cancillería en una hoja de ruta. Yo creo que la única forma de recuperar Malvinas tiene que ser la vía pacífica. Lo he dicho en la comisión, creo que había habido antes de la guerra avances diplomáticos que se han visto frustrados. Y bueno, tenemos esa resolución del año 65 que no le reconoce a los Kelper la posibilidad de la autodeterminación. Y me parece que eso, con una hoja de ruta que desde el sur del país tenemos que contribuir con Cancillería, tiene que ser el objetivo, la recuperación de nuestras islas. Y por eso el desarrollo de la Patagonia es muy importante para ese objetivo. Me parece que hay que tener en cuenta que el desarrollo tiene también, no solamente el desarrollo por el desarrollo mismo, sino que también tiene que formar parte de una política, de una geoestratégica, ¿no? Entonces, no solamente vayamos con nuestros reclamos, sino que hagámosle entender al Ejecutivo Nacional, a nuestros legisladores, que el desarrollo de la Patagonia contribuye a la recuperación de las Malvinas. Segundo tema, que hoy, ayer escuchamos, hoy vamos a visitar, el INVAP. El INVAP, quiero por ahí disentir, es un orgullo nacional, no es un orgullo de los rionegrinos. Por eso digo, el INVAP lo sentimos como... En primer lugar, porque, muy importante, ¿no? Es una empresa del Estado. Entonces, también el Estado puede tener excelencia. También el Estado puede tener competitividad internacional. Entonces, me parece que, segunda reflexión, es una empresa del Estado. Tercera reflexión, tiene una historia previa. Digamos, Balseiro, con todos sus científicos, es un paso previo. Y eso es, un paso que tiene una historia de esfuerzo, historia de excelencia. Parece que esto es muy importante, ¿no? Digamos, ¿qué quiero decir? Se sembró para poder cosechar. Y a Bariloche confluyen científicos de todo el país. Se convierte en algo de atracción. Entonces, las reflexiones, ha habido esfuerzo, ha habido toda una historia, se sembró, es una empresa del Estado, es un orgullo para todos los argentinos. Yendo llevamos 2 años con una pandemia previa, me parece que hemos consolidado el Parlamento, estamos consolidando agenda. Bueno, ahora tenemos que lograr meter goles, concreciones, ¿no? Pero es muy importante la idea de espíritu regional. Digo, Martín Fierro dice, los hermanos sean unidos. Digamos, me parece que consolidar el espíritu de región va a hacer que muchos de los objetivos que son particulares de la provincia puedan avanzar mucho más rápido, ¿no? Y en tercer lugar, se menciona en el documento que van a firmar la importancia de la Patagonia para la Argentina y para el mundo. Nosotros podemos ofrecer energía, podemos ofrecer bellezas naturales, podemos ofrecer medio ambiente, podemos ofrecer alimentos, podemos ofrecer tecnología. Me parece que es muy importante que tengamos en cuenta hacer entender al país lo que nosotros le podemos ofrecer. No es que venimos a pedir, sino que venimos a aportar. Y cuando pedimos algo es para aportar mucho más de lo que estamos pidiendo. Así que, bueno, agradecer en nombre de los legisladores de La Pampa, la hospitalidad, y esperamos que vayamos concretando objetivos que nos hemos fijado. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidente.
Tiene la palabra el diputado Rodi Ingram, presidente del Parlamento de Chubut. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. La Pampa ya nos ganó 3-1, porque hablaron 3 diputados y por Chubut va a hablar uno solo. Obviamente en representación de nuestros legisladores. Alejandro, muchas gracias por la hospitalidad. Elvis, lo mismo. Muchas gracias a todo el personal de la legislatura de Río Negro, al intendente que estuvo presente, a todos los empleados de la legislatura de Río Negro y también, obviamente, al personal de Tierra del Fuego que está trabajando en este Parlamento Patagónico. Chubut tiene buena carne, vacuna, y tiene un excelente cordero. Lo invito al diputado de La Pampa, amigo Francisco, cuando quiera comer una buena carne, que también se acerque por allá. A ver, el Parlamento Patagónico no demanda. Yo creo que lo escuché algunas palabras del vicegobernador de Río Negro, Alejandro, que decía que no somos tan demandantes. También el país tiene que mirar lo que le da la Patagonia a la Argentina. Y creo que es mucho. Hoy estamos hablando de hidrógeno verde. Nos encontramos con una grata sorpresa del trabajo que viene realizando y que va a seguir realizando el INVAP. Son cosas que tal vez, si no hubiésemos estado en esta sesión y no hubiésemos tenido la continuidad que tiene este Parlamento, no lo hubiésemos sabido con esas disertaciones que seducen de parte de la legislatura de Río Negro y del Ejecutivo de Río Negro, que seducen a nuestras legislaturas para poder trabajar en algún proyecto en conjunto con lo que tiene que ver el hidrógeno verde. También, obviamente, que estamos muy, pero muy contentos por este aporte que hacen los vicegobernadores, siendo del Ejecutivo, al Parlamento Patagónico. Reunión de 3 vicegobernadores y obviamente que en ese documento que vamos a firmar todos los diputados en poco tiempo, solicitando también la Asamblea de Gobernadores Patagónicos. Y yo creo que los 3, tanto el Parlamento Patagónico como los vicegobernadores y los gobernadores, con esto que queremos cerrar de este Parlamento, que es la CONADEPA, esa Comisión de la Patagonia, sería muy fuerte por muchos reclamos que tenemos todos en conjuntos. Felicitar a todas las comisiones que han trabajado. Es muy bueno poder debatir sanamente todos los proyectos que esta legislatura ha aprobado. Saludar a las 2 senadoras que estuvieron presentes acompañándonos, creo que es un pasito de que podamos haber contado con 2 senadoras. Sé que la senadora de Río Negro no pudo estar presente hoy porque tenía actividad, pero tengo que marcar algo con que me lo piden mis pares de mi provincia, no tiene absolutamente nada que ver con las provincias. Nosotros acá no venimos por una foto. Nosotros venimos a trabajar haciendo muchísimos kilómetros todos. Me imagino lo que es la gente de Tierra del Fuego, los compañeros y compañeras de Santa Cruz, así como de Río Negro, La Pampa, Neuquén, todo el kilometraje que tienen que hacer para venir a participar por esto. Y no venimos con una foto, como nos pasó, que una senadora nuestra vino, se sacó la foto ayer, se fue y hoy está en las redes sociales hablando del trabajo que realiza el Parlamento Patagónico y el acompañamiento. Es mentira. Lo lamento y lo lamento muchísimo. Y mis colegas y compañeros diputados de la provincia de Chubut acompañan lo que estoy diciendo. Por eso digo que muchas veces soy muy respetuoso del trabajo que realiza este Parlamento Patagónico. Diferentes fuerzas políticas, más arrimándose una elección, y sin embargo vienen, trabajan, ponen el esfuerzo, ponen el lomo para que puedan salir todos los proyectos. Pero no vienen solamente a sacarse una foto. Después cada uno sabrá cómo se maneja en las redes sociales. Pero no es venir a sacarse una foto y decir participo o participé y estoy con todo lo del Parlamento y no estuvieron. Vuelvo a insistir, comparto plenamente lo que ha dicho Francisco, lo que ha dicho Alejandro, lo que ha dicho Matías. A usted, señor presidente, que ya se está sacando la camiseta de la presidencia y se la va a estar entregando en el próximo Parlamento Patagónico a nuestra querida provincia de Santa Cruz, el respeto y la admiración por la juventud
y las ganas que le pone a esto. Sé que quien ocupe la presidencia de Santa Cruz en este Parlamento va a tener las mismas ganas, tal vez con unos años más que usted, pero va a tener las mismas ganas y el mismo esfuerzo para que este Parlamento, que por muchos años, venía trabajando a media, hoy tenemos la suerte de tener un Parlamento con mujeres y hombres que viven permanentemente trabajando en sus legislaturas para traer proyectos acá como los que se vio. Gracias, gracias por la hospitalidad, gracias Río Negro, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Ingram, tiene la palabra la presidenta del Parlamento Patagónico de Neuquén, compañera María Yelén Gutiérrez. Tiene la palabra, diputada. Gracias, presidente. Bueno, en principio hacer el agradecimiento de parte de todo Neuquén a los trabajadores de la casa, a los trabajadores legislativos, por supuesto a las autoridades, a Alejandro, a Elvis, que nos han recibido de una manera increíble, nos hemos sentido como en casa, y por supuesto la amabilidad que han tenido con todos nosotros, esperemos poder retribuirla. A todos los diputados y diputadas presentes, porque es un compromiso que hemos asumido, porque también requiere de un enorme esfuerzo, y están todos y todas acá para seguir discutiendo, debatiendo, y eso es algo que realmente hay que poner en valor, habida cuenta que es en definitiva lo que le da volumen también a este Parlamento, lo que hace que podamos tener una instancia de discusión, de intercambio de ideas, pero sobre todo de consolidar un espacio que es absolutamente necesario para reivindicar a nuestra región, para ponerla en valor y, por supuesto, para tener el reconocimiento que entendemos que nos merecemos. Creo que en estas instancias es absolutamente imperante que podamos avanzar en cuestiones de gestión de todos los temas que venimos discutiendo acá. Y eso también tiene que ser un valor, una responsabilidad y un compromiso, no solamente de los presidentes, sino también del Ejecutivo, de los diputados y diputadas nacionales, de senadores y senadoras, porque en definitiva, mucho de lo que podemos hacer acá también forma parte de un eslabón para distintas gestiones, pero hay temas que los venimos trabajando en los distintos ámbitos y que necesitamos poder dar ese salto que sea a soluciones específicas, concretas, para tener resultados y en definitiva, como muchas veces decimos, mejorarle la calidad de vida a los vecinos y vecinas de toda nuestra región. Desde ese lugar y desde todas las instancias de intercambio que tenemos aquí, que nos permiten llevar una legislación de una provincia a la otra, que nos permiten también avanzar en esos temas en cada una de nuestras provincias, yo hay algo que quiero reivindicar profundamente, que es la política, porque aquí muchas veces deponemos algunas instancias partidarias para priorizar las de una región y desde ese lugar poder contribuirnos y hacer crecer y fortalecer la legislación de cada una de nuestras provincias. Y eso creo que es algo que tiene un valor importante, habida cuenta que hay temas que aquí traemos que son de distintos espacios políticos, que los discutimos, que nos permitimos intercambiar las opiniones, pero que también nos llevamos para fortalecer nuestras instituciones en cada una de nuestras provincias. Quiero dejar una cuestión puntual acá, porque mucho reivindicamos, por supuesto, la participación de las mujeres. Claro que sí, la reivindicamos. Pero creo que estas instancias también dejan claro que las mujeres no estamos para hablar solamente de género. Venimos acá a discutir de todos los temas. Venimos acá porque queremos seguir poniendo en agenda la reivindicación por nuestras Islas Malvinas, porque venimos a reivindicar también la participación que tiene que ver en las discusiones en temas económicos, de hidrocarburos, de infraestructura, tecnológicos, por supuesto, que tenemos, bueno, justamente acá un parte de lo que es un orgullo nacional, como bien se dijo, que es INVAP, y la cantidad de temas que
realmente son notables y en los que muchas veces las mujeres estamos, parece, abocadas solamente a lo que tiene que ver la cuestión social, a la cuestión de género, y la realidad es que no, venimos acá a hablar de todo lo que podemos, de lo que sabemos y de lo que entendemos que es necesario discutir. Desde ese lugar yo reivindico también este Parlamento Patagónico, desde no reducirnos a una cuestión meramente de participación de género, de darnos las posibilidades de discutir de todo y de formar parte además de un colectivo que me parece que tiene que trascender estas instancias de hablen solamente de género. Por supuesto que hay muchas cuestiones de las que tenemos que discutir. Hay cupos que discutir. Cupos en los hidrocarburos, cupos en el sector energético, cupos en las escalas también de las presidencias, las vicepresidencias y los sectores donde también se toman decisiones centrales. Y por supuesto, cuando venga la discusión más adelante, hacia las candidaturas efectivamente, pero bueno, eso seguramente ya depende de las cuestiones partidarias políticas de cada espacio, pero eso también se tiene que discutir. Y estamos en una provincia que es gobernada por una mujer, pero todavía nos falta mucho para avanzar. Estos lugares, como el Parlamento Patagónico, también tienen que fortalecer a cada una de las compañeras para que muestren y para que sean siempre visible la capacidad que tenemos de poder hablar de todos los temas, insisto, no solamente de género, porque además a las mujeres también nos toca esto, tener a veces que demostrar dos veces, tener que gritar un poco más, tener que hablar un poco más fuerte. Si no, pasa completamente desapercibida nuestra voz muchas veces. Y la verdad es que en este Parlamento eso no ha sucedido y yo lo reivindico, independientemente de que todavía tenemos mayoría de hombres en algunos lugares de decisión. Pero creo que es necesario que trabajemos también en agendas que, insisto, concreten soluciones. Eso es tarea de todos y todas. Para eso también cada uno de nosotros tenemos que lograr convencer a cada uno de nuestros ejecutivos, a cada uno de nuestros legislativos nacionales, que se hagan presentes y se hagan eco de las demandas que tenemos como patagónicos y patagónicas. Es absolutamente necesario poder dar respuesta a lo que tiene que ver con tarifas diferenciales, a lo que tiene que ver con las reivindicaciones que hacemos y la necesidad de conectividad. Es necesario que tengamos esas respuestas y de todos y todas depende, pero sobre todo del compromiso de cada uno desde sus provincias, desde los ejecutivos y desde la participación real y concreta que tenemos todos y todas. Nosotros tenemos la tarea muy grande de militar una región. Bueno, también está la tarea muy grande del reconocimiento a esta región. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidenta del Parlamento Patagónico de Neuquén. Ahora vamos a darle la palabra al anfitrión. Primero se la vamos a dar al presidente del Parlamento Patagónico de Río Negro, el compañero diputado Cides, y después va a hablar el vicegobernador de la provincia. Elvis. Bueno, gracias, presidente. Tengo un lindo quilombito acá. Esto pasa cuando tenés que hablar último. Muchas de las cosas no vamos a hacer, no las vamos a volver a repetir. Bueno, en primer lugar, agradecer a Alejandro Palmieri, nuestro vicegobernador, que todo lo que hemos vivido acá, lo que tenemos para seguir en esta jornada y a la noche, no hubiera sido posible sin,
sin la voluntad política de apoyar este Parlamento Patagónico desde la vicegobernación. Trasladar al personal de la legislatura, que bueno, es una mención aparte, todo el personal, a Mary, nuestra secretaria en la Comisión del Parlamento Patagónico, y en ella a todas las secretarias de las diferentes provincias, a tu equipo con Natalia, con Pamela, Gabriel, y esto es, siempre te olvidas de alguien cuando empezás a dar nombres, pero para todo el equipo de prensa, la verdad, muchísimas gracias. Dicho esto, me parece que en estos momentos difíciles que vive el país y donde este Parlamento se ha expresado con respecto al intento de magnicidio, que creo que institucionalmente nosotros está muy bien que nos expresemos, pero que no deja de estar dentro de lo que se denomina la grieta. Cuando decimos la grieta, obviamente de los puntos extremos, que creo que no, nada tienen que ver con lo que sucede acá. Y con lo que sucede en el norte argentino, donde también se están llevando a cabo reuniones de gobernadores en conjuntos para tocar los temas del norte. Y acá nosotros podemos hacer una agenda fiel a la Patagonia. Si nosotros lo podemos hacer, yo creo que también es un mensaje muy claro para toda la política argentina. Estamos viviendo momentos muy, muy difíciles donde mucha gente la está pasando muy, muy mal. Y creo que hay que dar ese ejemplo y ese llamado al diálogo. Si nosotros podemos armar una agenda, se puede armar una agenda nacional. Se puede trabajar en algunos temas donde no importa el color que esté en el gobierno nacional, sean políticas de fondo, políticas de Estado. Me parece que eso es lo que nos está demandando la sociedad. Tenemos que seguir trabajando para eso. Quisiera valorar también los aportes de las disertaciones que hemos tenido acá en este Parlamento, tanto con la gente del INVAP. Les recomiendo que no se pierdan la ida al INVAP, porque realmente los va a sacudir las cosas que les van a comentar allí y las cosas que van a ver. También de la agencia de Río Negro Invierte, trató el tema del hidrógeno verde. Creo que es un tema que en toda la Patagonia van a aparecer proyectos de este tipo, y no son temas menores. Creo que el futuro pasa mucho por ahí también. Diría decían de las mujeres también, yo creo que obviamente estamos ante un cambio, somos más grandes, estamos en un proceso de aprendizaje permanente donde los machirulos estamos dando cuenta de muchas cosas. En nuestra provincia es la primera vez que tenemos una gobernadora mujer.
En el bloque que, al cual pertenezco, somos 28 legisladores, de los cuales la mayoría son mujeres. 16 mujeres, para ser más exactos. Así que... Estamos trabajando día a día en esta cuestión. Quiero agradecer también el respaldo que va a dar este Parlamento a la sede de Bariloche para la Expo 2027, cuando estuvo el intendente. Estuvo muy claro en lo que pretendía. Bariloche está dentro de las 5 ciudades posibles para esta Expo a nivel mundial. Digamos, ya se han ido descartando otras posibilidades, así que para nosotros no deja de ser un orgullo que Bariloche sea la ciudad elegida, así que el Parlamento apoye esta... Que Bariloche sea la sede, también es importante. Quisiera, mucho se dijo, pero me parece que hay que decirlo cada vez que se pueda, los grandes temas de este Parlamento Patagónico, que creo que cada vez que nos pregunten en un medio de comunicación o también donde uno milita esta agenda común, estos temas son le hemos llevado al presidente, que en esta futura reunión de gobernadores, que la gobernadora se comprometió y asumió también el compromiso de juntar a los gobernadores para que esta agenda se pueda llevar adelante. El tema de la CONADEPA, el régimen especial laboral para la Patagonia, la cuestión de la conectividad, no solamente digital, sino también en todo lo que es transporte, el tema del combustible en una tarifa especial también, y el tema de los reembolsos por puertos patagónicos. Y le sumaría también la cuestión de las tarifas en la electricidad, en el gas. Tema que le planteaba en la labor parlamentaria, el tema de los topes de kilowatt para los subsidios, y que el norte argentino ya lo consiguió. Entonces se pueden lograr cosas. Yo sigo apostando a este Parlamento y creo que vamos en el buen camino, en el buen rumbo. Hemos dado la vuelta desde la pandemia hasta acá. Algún loco arrancó con el Zoom, esas reuniones que hacíamos. Hoy parece lejano, pero no hace mucho. Y hoy hemos logrado dar la vuelta. También es motivo de orgullo de este Parlamento de que hayamos podido estar en todas las provincias. Creo que también nos va dando experiencia a medida que vamos pasando por las diferentes sesiones. Creo que la cuestión de la modalidad de las comisiones funcionó bien. Así todos los legisladores podían estar en todas las comisiones. Me parece que... el manual de procedimientos que se aprobó también acá nos va a dar
una para que sea más fácil trabajar y llevar adelante los proyectos. Y también, como decía Ayelén, también fuimos incorporando ahora la cuestión de que haya un poco más de debate en el recinto, lo cual todos los presidentes hemos tomado, digamos, lo que nos pedían, más tiempo en comisiones. Y bueno, ahora que se puedan expresar en el recinto, me parece que le va dando un volumen importante y una mejor dinámica al Parlamento. Quiero aprovechar para también, decía Rodi, que esta es de las últimas sesiones que va a presidir Emanuel, que nos conocimos por Zoom. Te quiero felicitar, Emma, también porque por la iniciativa y por habernos vuelto a juntar. Creo que has hecho bien el trabajo y espero que la gente de Santa Cruz esté. Siga por el mismo camino. Por último, agradecer a todos ustedes la presencia acá en Bariloche, en Río Negro. Y cerrar con una pequeña frase que dice: si precisás una ayuda, si te hace falta un consejo, acordaste de este amigo, todos los rionegrinos, que han de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que sea cuando llegue la ocasión. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a hacer un pequeño cuarto intermedio. Estamos con poco tiempo, pero tenemos realmente el honor de tener a los veteranos eternos. Vamos a hacerle un presente, un reconocimiento de parte del Parlamento Patagónico, como lo hacemos cada vez que vamos a una provincia de nuestra región, y le vamos a pedir también unas palabras. Así que si podemos acercarnos a los veteranos eternos. Nuestra región hace más de 180 años posee parte de su territorio geográfico usurpado por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y la Patagonia conmemoran a los caídos en la gesta de 1982. Los parlamentarios y las parlamentarias del sur argentino saludamos a nuestros héroes, los veteranos de guerra de Malvinas. Nos acompañan desde la Dirección de Veteranos de Guerra de Malvinas, del Gobierno de la Provincia de Río Negro y del Observatorio Malvinas, el veterano de guerra de Malvinas, Rubén Pablos. Fuerte el aplauso para él. También nos acompaña el veterano de guerra de Malvinas, Pablo Delfino, y el veterano de guerra de Malvinas, Roberto Candía. Este es el saludo del Parlamento Patagónico a los héroes de Malvinas. A ver ahora, sí. Buenos días, muy cortito porque sé del atraso de los tiempos. Agradecerles enormemente la posibilidad de estar acá junto a ustedes. Felicitarlos por, como ciudadano, por lo que escuché de varios legisladores, legisladoras, de la armonía, del trabajo mancomunado que han hecho y que la verdad que es de celebrar en la democracia que puedan trabajar de esta manera en pos del bienestar del pueblo de la nación. Así que realmente los felicitamos. La causa Malvinas, como decimos nosotros y sostenemos, es mucho más que la guerra de 1982. Es una causa que tiene más de 500 años de historia, 189 años de territorio usurpado por el Imperio Británico que se llevó nuestros recursos. Y justamente en nuestra región, en la Patagonia, Malvinas, tiene una relación muy estrecha
es parte de la Patagonia, parte de la provincia de Tierra del Fuego. Todo el mar continental, nuestros recursos, la plataforma continental, la Antártida. Y es en esa línea que nosotros venimos trabajando, queremos destacar a la provincia de Río Negro realmente el orgullo con que ha tomado la política de Estado de la causa Malvinas, no solo con la vida del veterano de guerra y su familia, sino con la causa como lo venimos nombrando, con la creación por ley del Observatorio Malvinas, que así lo tienen ustedes, entiendo que les ha llegado una carpeta a cada uno, con la ley de educación, que es pionera también en la nación de cómo se debe tratar la currícula educativa, con el significante que está trabajado también con el Ministerio de Educación de la provincia. Entonces, no es solamente se dictó una ley, sino que lo venimos trabajando mancomunadamente con los técnicos, los educadores y los pedagogos de cómo bajarla al aula. Y un pequeño material que también elaboramos. Y es en esa línea que los queremos invitar, porque como decimos, la Patagonia tiene muchas áreas y muchos temas en común, y Malvinas es uno de esos grandes temas. Entonces los queremos invitar a trabajar en conjunto, invitar a que se sumen a promulgar observatorios en sus provincias, como lo tiene Tierra del Fuego, y lo tenemos aquí, a trabajar la ley de la currícula educativa, a proponerlo, también a trabajarlo de esta manera, al Consejo Federal Educativo. Hay mucho por hacer y mucho por trabajar. Y por último, brevemente, en noviembre, el 3 y 4 de noviembre, aquí en Bariloche, vamos a realizar un Congreso Nacional Malvinas y Soberanía, y los invitamos a todos ustedes, y sería fantástico que puedan acercarse, y que puedan acercarse con los equipos técnicos educativos para armar entre nosotros en la región, ¿sí?, un programa conjunto de educación de cómo tener que trabajar la causa Malvinas. Sería significante que puedan participar ustedes con nosotros. No me queda más que agradecerles, y agradecerles, como siempre decimos también, el espacio en honor a nuestros compañeros caídos, a los 649 héroes que dieron la vida por la patria, y que en ellos es esta conmemoración. Muchas gracias. A continuación, invitamos a los presidentes de los parlamentos patagónicos de las provincias a que nos acompañen, porque el cuerpo regional va a hacer entrega de un reconocimiento a los veteranos de guerra de Malvinas. Renovamos el aplauso entonces para ellos. Y también integrantes del Parlamento Patagónico harán entrega de un presente que contiene productos de la comarca andina, de la provincia de Río Negro. Este es el homenaje de toda la provincia de Río Negro, desde la cordillera al Atlántico, en ese pequeño presente está toda la producción y la identidad rionegrina expresadas hacia nuestros veteranos de guerra de Malvinas. Ahora sí, luego de la foto, por favor, los fotógrafos, ¿estamos? Bien. A continuación, vamos a invitarlos a un minuto de silencio.
en la culminación de esta tercera sesión ordinaria. Les pido a los legisladores que vayamos ubicándonos nuevamente. Bien. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a darle la palabra. Paradis, lo veo igual, te escucho la voz. Le vamos a dar la palabra a quien fue anfitrión, vicegobernador de esta provincia, quien nos ha atendido también, Alejandro Palmieri, vicegobernador, tiene la palabra. Bueno, buenos días a todas y todos. Gracias, Emanuel, a todos los presidentes del Parlamento Patagónico de cada una de las 6 provincias, a todos los legisladores y legisladoras. Me voy a sumar, obviamente, como jefe del Parlamento rionegrino al reconocimiento, y lo agradezco también, y agradecerle a todo el equipo de trabajo de la legislatura por esta patriada de haber organizado esta reunión del Parlamento Patagónico en Bariloche. Muchísimos los que están acá y los que quedaron en Viedma trabajaron para que esto hasta ahora esté saliendo como está saliendo, así que yo agradezco el reconocimiento de los que nos visitan y lo traslado a todos los trabajadores y trabajadoras que de todos los sectores están trabajando para que esto salga como está saliendo. Nosotros estamos orgullosos de haberlo recibido en nuestra casa, orgullosos de mostrarles lo bueno y mucho y lo que nos pone orgullosos a los rionegrinos, como alguien hablaba de Imbab, como alguien decía de la belleza de Bariloche, de ser ciudad postulante a la Feria Mundial del 2027. Así que para nosotros es un honor y nos pone muy contento el nivel de convocatoria. Felicitaciones también, Emma, por este crecimiento que está teniendo el Parlamento Patagónico y que sin ninguna duda ya es una rueda que se puso en marcha y que no va a volver atrás, no vamos a tener años de Parlamento Patagónico suspendido, parado o paralizado. Me parece que tomo las palabras de Rodi y las vuelvo a hacer mías porque él me parafraseó el tema de lo demandante o los pedidos, los planteos. Me parece que no es ni más ni menos que un hecho de extrema justicia, ¿no? Ayer algunas cosas que me quedaron por decir y que me parece importante que cada uno nos volvamos a nuestra provincia con la idea de lo que representa la Patagonia, ¿no? Yo ayer hablaba de números, pero somos un tercio del territorio nacional y no llegamos al 4% de la población. La gobernadora fue un poco más allá y no dijo 4% de la población, dijo 4% de los votos. Y eso le dio un carácter un poco más duro, pero real, crudo, y la realidad, la verdad de la milanesa, como se suele decir. Ojalá no sea eso lo que pesa, que somos menos del 4% de los votos, pero somos un tercio del territorio. Entonces, ¿qué significa que seamos pocos en muchísimo espacio? Que vivir, construir, producir, transportar, exportar en la Patagonia sea muchísimo más caro que en otros lugares más urbanizados del país. Y eso es así, esa es la realidad. Ahora, hay algunas cuestiones que no pueden decidirse, no la hago en la Patagonia porque es más caro, la hago en Córdoba o la hago en La Matanza. Hay algunas cosas que solamente la Patagonia, solamente los patagónicos le podemos dar al país. Hay mil ejemplos, lo hablamos durante todo el día de ayer y hoy. Energía, hidrocarburos, gas, petróleo, los centros turísticos internacionales más importantes de la Argentina están en la Patagonia, la ganadería ovina, la minería. No podemos decir, esta mina de carbón me conviene que esté en el conurbano o me conviene que el glaciar esté en Córdoba capital. Entonces, esas cosas que tenemos los patagónicos y que solamente la Patagonia le puede dar a la Argentina, para que existan esas actividades y esas producciones, debe haber comunidades alrededor. Y esas comunidades alrededor de las producciones importantes que tiene la Patagonia, lo único que pedimos es que merecen tener la misma calidad de vida que en el principal centro urbanizado de la República Argentina. Y cuando eso queda tan claro, partiendo de esas diferencias, es poner esa asimetría arriba de la mesa y decir, el trato debe ser distinto para tener el mismo resultado. Si la respuesta es, las políticas de Estado tienen que ser iguales para todos,
estamos sonados porque no somos todos iguales. Y repito, hay cosas que no pueden decidir producirse en otro lado. Las tenemos nosotros y las vamos a seguir teniendo nosotros. Entonces, con ese pensamiento en el que uno tranquilamente y honestamente y sin ninguna vergüenza se planta para pedir un trato diferencial en tarifa, en combustible, en puerto, en muchísimas de las cuestiones. Yo quiero una vez más decir lo contento y lo orgulloso que estamos de haber recibido el Parlamento Patagónico acá. Le pedí mil disculpas a Rubén Pablos, para nosotros el polaco, el presidente del Observatorio del Veterano de Guerra de Malvinas, porque bueno, tenía previsto que se extiendan un poco más, pero también tenemos muchas ganas, y sé que ustedes también, de conocer INVA, porque es algo que si no te invitan no vas nunca en tu vida, y hoy es la oportunidad y estamos muy apretados de tiempo. Yo les quiero contar que para nosotros, el polaco Pablos, que fue quien habló, Rubén, no es un veterano de guerra, es un compañero de trabajo, porque el Observatorio de Malvinas en Río Negro tiene una oficina dentro de la legislatura. Entonces, cuando yo voy a mi oficina, o me lo cruzo en el ascensor, o me lo cruzo en un pasillo, siempre pide algo, pero bienvenido. Si no fuera así, no estaría haciendo bien su trabajo. Y vi que muchos tomaron nota del gran congreso de Malvinas de Geopolítica y Soberanía para el 3 y 4 de noviembre. Quédense tranquilos que los vamos a invitar a todos. Para nosotros es un orgullo que puedan acompañarnos aquí en Bariloche, con ellos que están haciendo un trabajo enorme desde hace un montón de tiempo. Así que agradecerles la presencia. Ojalá nos sigamos encontrando seguido. No de vuelta en Río Negro, porque esto ya costó bastante hacerlo. No es para hacerlo todos los meses. Pero gracias. Y un mensaje parroquial. Chistecito. Almorzamos todos los días en casa. A INVAP, capaz que lo vamos a conocer una vez en la vida. Habla Emma, agarremos unos bocaditos a la pasada y nos tenemos que ir a INVAP porque los satélites no nos esperan y los profesionales se tienen que ir. Gracias a todos y gracias por visitarnos. Sí. No se me levanten. No se me levante que todavía... Faltas. Me parece que querían, sí, que los bocaditos, cuando dijo bocadito no comemos, se puso complicada. No, yo voy a ser breve. Primero me toca, obviamente, saludar a todo el personal y las áreas de la legislatura de Río Negro que nos han tratado tan bien y que se han puesto a disposición. Hablo de la Secretaría Legislativa, de Ceremonial y Protocolo, Prensa y Difusión, a las taquígrafas que estuvieron trabajando ayer y hoy, y obviamente a todo el personal de comisiones. La mayoría de los legisladores y presidentes que me antecedieron en la palabra, inclusive nuestro vicegobernador, creo que lo dijeron casi todo. A mí me parece que lo que nosotros estamos conformando, que lo que nosotros estamos fortaleciendo no tiene solamente que ver con una persona. Sí, yo tenía el anhelo de cambiar esto. Y tenía el anhelo de cambiarlo porque cuando me tocó, medio por sorteo, esta comisión, me habían informado que no funcionaba, que nadie me iba a responder los mensajes, que no nos íbamos a poder juntar, que esto no era posible, entre otras palabras. Y nosotros de a poco, y digo nosotros los 6 presidentes y vicepresidentes, iniciamos un proceso de recambio. Ahora, muchos legisladores que hoy participan habían estado en otros parlamentos, pero no participaban. Entonces, la primera misión que tuvimos nosotros es que sea un trabajo responsable. Y ahí iniciamos los cambios de reglamento para poder trabajar de manera virtual y para que cada uno de los legisladores se sienta representado por este Parlamento Patagónico y que tenga voz y que tenga voto. Y la segunda premisa fue que los legisladores tengan confianza de que esto iba a ser un trabajo mancomunado, que iba a ser un trabajo serio y respetuoso y que iba a tener como único objetivo el destino de mejorar la vida de los vecinos y vecinas de nuestra región. Y ahí iniciamos el primer parlamento que, debido a las dificultades de las que nos presentaba la pandemia, lo hicimos en Tierra del Fuego.
El segundo parlamento fue el parlamento en Santa Cruz, en Río Gallego. Fue el parlamento que nos dio el volumen, donde nosotros realmente le pudimos demostrar a nuestros compañeros de las distintas provincias que realmente veníamos a hacer un trabajo respetuoso, serio, y que no estábamos dispuestos a que sea un foro como nos quisieron hacer creer. No, que era un trabajo que tenía refrenda legislativa, que tenía proyecto serio y que representaba a la mayoría de la región patagónica. Empezamos a motorizar el Parlamento Patagónico. Entre Santa Cruz y Neuquén, entre esas dos sesiones, entendimos todos que le teníamos que dar volumen político a este Parlamento Patagónico. Y ahí iniciamos los procesos de reuniones, de viajes a Buenos Aires, de juntar horas de espera, por ser delicado, para que nos atiendan. Y realmente lo logramos después de La Pampa, que el presidente de la Nación nos atienda. Y cuando fuimos atendidos por el presidente de la Nación, llegamos a los mismos puntos que veníamos trabajando desde la primera sesión en Tierra del Fuego. E iniciamos un proceso nuevo que tenía que ver también con volver a reformular los reglamentos internos, a revalorizar al personal de planta que trabaja en este Parlamento Patagónico con la creación de un manual de procedimientos. Porque al Parlamento Patagónico lo hacemos todos. Los empleados de la planta permanente que trabajan, los empleados de la planta transitoria que nos acompañan y obviamente los legisladores y legisladoras. Y entendimos también que no nos podíamos callar más. Y ahí volvimos, porque entendíamos que el móvil que necesitábamos y nos hacía falta eran los diputados y senadores. Y fuimos en varias oportunidades y lo seguimos convocando. No se recuerden que nuestra premisa es insistir, persistir y resistir. Hoy no están acá, pero que sepan que vamos a ir, que los vamos a convocar, que queremos trabajar en conjunto, que no vamos a permitir que los proyectos de este Parlamento queden en el sueño de los justos. Porque no es justo, valga la redundancia, porque nosotros los proyectos que venimos a trabajar en este Parlamento son proyectos que salen del Parlamento de cada una de las provincias, que son representantes genuinos del pueblo de cada una de las provincias. Y en eso volvimos a redoblar la apuesta. Nos juntamos con 22 carteras nacionales para volcar, junto con los ministros y secretarios de Estado del Poder Ejecutivo Nacional, la problemática que íbamos teniendo. Y algunas cosas, permítanme creer, las fuimos resolviendo. A lo mejor no en los 6 puntos fundamentales, que no tengo duda que lo vamos a resolver y que vamos a tener buenos augurios, pero digo, fuimos resolviendo porque fuimos poniendo palabra y empezamos a levantar esta región que estaba olvidada por falta de credibilidad. Y fueron ustedes los que hicieron que este Parlamento hoy sea creíble. Así que hoy estemos en esta situación, que hayamos cumplido el objetivo de ir a las 6 provincias de la Patagonia, es un producto del esfuerzo, de la confianza y la convicción que tienen ustedes cuando nosotros nos juntamos en labor parlamentaria y les trasladamos las ideas. Esto no puede quedar en un ejercicio, tiene que militarse, se tiene que trabajar en cada una de las legislaturas. Tenemos que convencer a los gobernadores que nosotros estamos para acompañarlos y no para contarles las costillas. Que no queremos hacer el trabajo de los senadores y los diputados nacionales, por el contrario, queremos acompañarlos para realmente empezar a cumplir los objetivos que nos plasmamos hace 2 años. Pero en algún momento la paciencia se acaba, porque estamos esperando hace 2 años resolver los problemas de nuestra gente, que es su gente. Por eso mismo, legisladoras y legisladores, les quiero comentar que la labor parlamentaria va a ser una agenda operativa
que va a trabajar con los vicegobernadores y con los gobernadores para empezar a concretar lo que por legítimo derecho es nuestro. Porque nosotros no tenemos que andar preguntando ni pidiendo por favor. Tenemos que empezar a revalorizar nuestra región y lo que cada uno de nuestros vecinos da para la producción nacional, para el desarrollo de este país y para que cada uno de los que habita nuestro suelo tenga educación, salud, trabajo y justicia. Por eso no me quiero extender más, agradecerles eternamente y haberme hecho parte y dejarme presidir este Parlamento estas 6 sesiones, porque realmente me han llenado de orgullo. No es el trabajo de una persona y a veces a uno lo emociona. Bien, dicho esto, voy a hacer el último anuncio, que la fecha próxima de la sesión del periodo 2022 va a ser una sesión ordinaria y no especial, como se había planteado. Así que los vamos a esperar a todos y a todas del 9 y 10 y 11 de noviembre en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, porque también ahí, en esa provincia, vamos a volver a hacer historia. Muchas gracias. Sin otros temas por tratar, vamos a dar por finalizada la sesión. No obstante, nuestro locutor va a leer el documento, que es tan importante, que es el documento de Río Negro. Andrés. Muchísimas gracias, legislador. También quisiera acotar a sus palabras que el personal de la Dirección de Comisiones se va a encontrar al final del salón para cuando ustedes salgan puedan suscribir el documento, todos y cada uno de los legisladores y legisladoras. Por otro lado, no se retiren, por favor, porque en el exterior del salón, legislador, si me permite, van a estar los colectivos que los van a trasladar hacia INVAP, como había mencionado recién el presidente de la legislatura de Río Negro. Bien, declaración del Parlamento Patagónico. El Parlamento Patagónico, integrado por diputados y diputadas de las provincias de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Santa Cruz, ahí estamos. Hola, ahora sí. Les pido por favor a los legisladores que no están, que se acerquen al recinto y a los que estemos que guardemos silencio porque es el documento que vamos a leer y que va a salir en los medios. Este documento es elaborado por todas las provincias. Así que por favor le pido que estemos atentos y seamos respetuosos. ¿Puedo continuar, presidente? Bien. El Parlamento Patagónico, integrado por diputados y diputadas de las provincias de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, La Pampa y Neuquén, reunidos en la ciudad de San Carlos de Bariloche a los 28 días del mes de septiembre de 2022, en el marco de la tercera sesión ordinaria del año, realiza una fuerte convocatoria a los gobiernos provinciales, a los y las legisladoras nacionales, y al Poder Ejecutivo Nacional para poder avanzar en conjunto con las diferentes demandas que desde este bloque regional se vienen realizando. Estas giran en torno a una mayor conectividad para la región, tarifas diferenciales para combustibles líquidos, la restitución de los reembolsos por puertos patagónicos, el desarrollo de infraestructura social básica, la defensa del régimen de promoción económica y fiscal, Ley Nacional 19.640, de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en el desarrollo territorial, económico, social, tecnológico y geopolítico. La necesidad también de potenciar el desarrollo de nuestros recursos naturales renovables y no renovables, la creación de un régimen promocional para la generación de empleo en el sector privado, junto al reclamo inclaudicable de la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas, demanda que vienen siendo planteadas desde el inicio de esta gestión de nuestro bloque regional. Para poder avanzar en la concreción de estas necesidades, que vienen siendo recurrentes a lo largo de los debates y encuentros que venimos manteniendo, y que han sido escuchadas por más de una veintena de funcionarios y funcionarias de distintos organismos del Gobierno Nacional, de empresas del Estado y desarrolladores del sector privado que vienen asistiendo a nuestros encuentros, es necesario
dar un paso más y avanzar juntos en la búsqueda de acuerdos y denominadores comunes que nos potencien en el desarrollo regional, en la defensa de nuestras economías regionales, con el aprovechamiento de los recursos naturales, la defensa territorial de nuestra soberanía y el desarrollo económico y social sostenido para nuestra región. Y en ese sentido, desde este Parlamento Patagónico creemos que es necesario respaldar a la ciudad de San Carlos de Bariloche como sede de la Expo 2027, feria cultural y científica especializada en el cuidado del medio ambiente y que fue postulada por nuestro gobierno nacional, instancia que también posibilitará un fuerte impulso para el desarrollo de la Patagonia, como así también destacar el trabajo de INVAP, Sociedad del Estado, que es una muestra clara de la capacidad de nuestro país para iniciar el camino de la soberanía científica y tecnológica con identidad e impronta patagónicas. Finalmente, diputados y diputadas de este Parlamento Patagónico, postulamos una vez más la valiosa herramienta que hoy representa la Asamblea de Gobernadores y Gobernadoras de la Patagonia, entendida como un instrumento político para canalizar las demandas que hoy la región plantea y poder así construir entre todos una mejor calidad de vida para todos los patagónicos y las patagónicas. Este es el documento, presidente, de la declaración del Parlamento Patagónico. Ahora, reitero, como les había informado hace instantes nada más, el documento va a estar, ahí está llevándolo Karen, de la Dirección de Comisiones de la Legislatura de Tierra del Fuego, para la firma ahí atrás. Por favor, no se retiren sin haberlo firmado. Recuerden que pasan a buscar un poquito de comida y se suben al colectivo, tienen que ir a INVAP. Y nos vemos esta tarde-noche también en la cena oficial. Muchísimas gracias.